Compartido. Bien, ahí ya veo. Perfecto. Bueno, nosotros la clase anterior habíamos terminado. Ordenaría hacer... mm, ordenar y agrupar. ordenaría agrupar. Eso creo que terminamos nosotros. ahora un poco, andate para tu izquierda. A tu izquierda enteramente. Pero... No, lo que pasa es que nosotros ya estuvimos cargándole los grupos, parece. No, nosotros ya hicimos todo eso solamente eh, eh. que yo, yo nomás no... No, está bien, está bien. Eh, bueno, pero si te, te acordás que ya terminamos esto, entonces vamos a pasar nomás la pestaña siguiente. Sí, no te preocupes. vamos a pasar nomás la pestaña siguiente y cualquier cosa te digo nomás el próximo Dale, sin problema. Sin problema ¿no? Y ve nomás el video y ve un poco qué... Sí, y voy a hacer de vuelta. Qué, pudimos haber, qué, qué pudo haber faltado de esto. Y eh. eso, eso, continuamos. Continuamos. Dale, profe Bueno, súper. Ahora nos vamos a ventana. Uh -huh. El concepto de ventana venía a ser nada más la opción de trabajar con eh, varias ventanas al mismo tiempo. Yo, cuando hablo de ventana, normalmente para que la gente me entienda qué es lo que es una ventana, suelo eh, dar un poco el ejemplo del espejo, ¿verdad? O sea, las chicas, pues cuando se maquillan, suelen abrir varios espejos, o al menos, no sé, digo, nomás ¿verdad? para poner un uh -huh. ejemplo. Entonces, supongamos nomás que vos te estás maquillando enfrente a un espejo, ¿verdad? Un solo espejo uh -huh. frente a tuyo y todos los cambios que vos le haces a tu rostro en el espejo también ocurren, digamos, ¿verdad? Entonces, supongamos nomás que vos tenés un espejo así que tiene tres lados, digamos, ¿verdad? Uno enfrente a tuyo, otro a tu izquierda, otro a tu derecha y en el lugar que vos te mirás, vos ves tu cara, ¿verdad? Sí. Y cualquier maquillaje que le pones a tu cara, vos ves también que eso ocurre en los espejos. En este uh -huh. caso... El concepto de ventana viene a ser casi lo mismo, o sea, solo que vos tenés un solo original, ¿verdad? Y ese original es el, 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 el archivo que vos estás viendo ahora, pero en el momento que vos querés trabajar con ventana, lo que, lo que hace es básicamente abrir eh, esos espejos, ¿sí? Entonces, esos espejos nomás pueden estar direccionados a tu cara para poder seguir viendo tu rostro, pero pueden estar direccionados a otra parte del lugar donde vos estás. Trabajando donde estás eh, habitando y vos lo que estás viendo entonces en ese momento es en ese mismo momento un lugar diferente digamos ¿ver? entonces acá lo que ocurre es que para poder ver una ventana vamos a tener que irnos hasta vista porque solo en vista tenemos la opción de trabajar con ventanas y si nos vamos en vista vamos a ver que hay un botón de nueva ventana entonces al abrir nueva ventana aparentemente en nuestra pantalla no sucede nada pero quiero que te fijes específicamente en el nombre del archivo. El nombre del archivo tiene un número y no me refiero a ese número que está entre paréntesis, sino el número que está después del paréntesis, que es uh -huh. un dos puntos y aparece uh -huh. después del dos punto el número 1. Entonces, ese es el número de ventana que vos estás viendo en ese momento, digamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ese número de ventana va a cambiar dependiendo de cuántas ventanas abra. En, en este caso, vos acabaste de hacer un clic en nueva ventana. Si volvés a hacer un clic en nueva ventana, aparentemente no va a cambiar nada. Pero quiero que notes que ese número, no sé un poco si cambia ¿verdad? el número cuando haces clic en nueva tres, ventana. Ya tres dice ya tres. Ve. Ok, sí. perfecto. Entonces, lo que estamos viendo más es que. Aparentemente hay más ventanas eh, de lo que yo estoy viendo, digamos, en la sí. pantalla. Ahora, ¿cómo hago para poder ver todas esas ventanas al mismo tiempo? Al lado del botón nueva ventana hay un botón llamado organizar todo. Y organizar todo te va a dar la chance de poder ver varias formas de organización. Organizar, digamos, como mosaico es lo que primero él, eh, él muestra. Entonces, si le das un clic en organizar todo y, y en mosaico, que es la primera opción, dale nomás a aceptar. En ese momento, recién vos vas a ver que todas las ventanas se organizan en una sola pantalla. Yo nomás, uh -huh. en la forma de compartir que vos tenés, a mí me sale de las tres ventanas que tenés, me sale una de ellas nomás en mi pantalla. Entonces, quiero uh -huh. hacer un poco algo. Quiero que dejes de compartir un ratito. ¿Cómo te hace? ¿Y ahí donde te fuiste a darle compartir? Eh, pero del... Del, del... De, del Zoom, del Zoom, no, ¿Cómo? del Zoom. Del Zoom vas a buscar uno que te diga, no sé si está en inglés, si está en inglés va a decir stop de share. Tener algo compartición. Así. Es, es, es. Y quiero que vuelva a entrar otra vez ahí como para compartir, pero cuando le digas compartir, quiero que busques una opción que diga, espera que un ratito, voy a mirar, en el mío dice pantalla. En el tuyo uh -huh. no sé si dice escritorio, puede decir también. Porque depende de la versión uh -huh. del Zoom que se tiene. Entonces, si dice compartir escritorio, pantalla. Eh, solamente te dice pantalla y no tenés... ¿Y qué otra opción tenés ahí cuando...? Dice participantes, chatear, compartir pantalla, grabar reacciones. Iniciar video y silenciar. No, no, no. Es el compartir pantalla nomás. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Y ahí cuando entras, ¿qué, te... ¿qué opción...? Y me sale los Excel que tengo. ¿Eh? Y me ah, y hay varios, hay no, tres. y Eso, y eso. Quiero que eh, busques uno que diga lo o pantalla o escritorio. No sé cómo te sale a vos. Y suele estar a la izquierda que, arriba. El que está pantalla izquierda dice arriba. el tuyo. Pantalla, a la dice pizarra y a la dice iPhone o iPad. No, 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 no. Eh, yo te estoy diciendo adentro de, de pantalla ya. Adentro de pantalla hay varias pantallitas otra sea, vez. Y lo que quiero es que leas qué dice cada pantallita, cada vista miniatura. Excel. Después. Uno Excel, que no diga Excel lo que yo quiero que encuentre. Uno que no diga. Post, Excel. asistente Zoom y tres páginas. New tab. No tener uno que diga escritorio, desktop o pantalla. No. Pantalla dice, pero dónde está tu foto, te digamos dónde y, vos e, estás. Y ese, ese, ese selecciona. Pantalla. Entonces solamente si seleccionas pantalla yo voy a ver. Todas las tres ventanas. Ahora recién veo. Eso era espectacular. Oh. Bueno, para que vos vean el video también, cuando yo te explico nomás, porque viste que si yo te dejo con una sola ventana y vos miras el video, no vas a entender qué es lo que está pasando. Sí, para eso nomás. Uh -huh. Bueno, al pelo. Ahí ya veo las tres ventanas en una sola pantalla, que es lo que a vos te sale en tu, en tu computadora. Sí. Entonces, uh -huh. eh, las tres son la misma ventana del mismo archivo solo que están dispuestas de forma, digamos, que una se ve más grande que está a tu izquierda y otra se ve, las otras dos se ven más chicas, digamos, porque también aparece la cinta de opción en cada, en cada pantalla y hace que se vea muy poco, digamos, de, de, de la pantalla. Entonces, acá lo que quiero que se entienda nomás es que dependiendo de la versión de Excel que se tiene, eh, y si usamos la opción de ver ventana, ver como ventana. Vamos a ver que si muchas ventanas tenemos abiertas, menos partes de cada pantalla o de cada ventana vemos, digamos. Sin embargo, si por lo menos dos tenemos, entonces los dos vamos a tener. Entonces, ya va a depender de cómo yo quiera trabajar para poder ver esto. Entonces, quiero que cierres una de las tres, no importa cuál. Cualquiera de las tres, quiero que cierres en el momento de cerrar, él no te va a hacer, no te ajusta automáticamente. Por lo tanto, para que te ajuste automáticamente vas a tener que volver a entrar en el botón organizar todo. Al hacer uh -huh. clic en el botón organizar todo, va a volver a preguntarte cómo querés organizar. Hace rato uh -huh. le dimos mosaico. Ahora podemos y darle falta. horizontal simplemente para ver. Simplemente para ver los cambios. Entonces, al darle horizontal, vas a ver que uno está arriba, otro está abajo. Puede que uh -huh. todavía sea muy poco lo que se vea de cada pantalla o de cada ventana. Eh, entonces a lo mejor sería bueno poner mm -hmm. uno al lado del otro para que uno pueda estar al lado del otro. Eh, tendríamos que volver a entrar en el botón organizar todo y pedirle ver de forma vertical, por ejemplo. Vertical. Mm. Entonces al darle vertical mm -hmm. se va a poner uno a la izquierda, otro a la derecha. y sí se ve un poco más de pantalla de cada lado. Mm -hmm. Pero hasta acá son la, las mismas pestañas. Entonces a lo que voy es uno, en el ejemplo del espejo. Es tu original, sos vos, y el otro es tu reflejo, básicamente. ¿sí? Hola. Hola, hola. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Hola, pro. Ah, no se fue de la onda. Hola hola. 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 Ahí sí te escucho. Bueno, bueno. Ahí te escucho. Entonces, lo que estaba diciéndote nomás es que uno es tu original y el otro uh -huh. también es tu original, pero es un reflejo, básicamente. Sí, entonces, aquí. Sí. voy, Que cuando yo hago un cambio. En el original, el otro tiene que mostrar también el mismo cambio. Entonces, quiero que selecciones cualquier celda de cualquier pantalla, de cualquiera de los dos, y le cambies el color, por ejemplo, a uno. Cambiarle el color de fondo, que es lo que más rápido vamos a percibir, nomás. ¿verdad? En realidad, puedes cambiarle lo que quieras, ¿sí? o sea, puedes cambiarle tamaño de letra, puedes cambiarle eh, la altura de la fila, puedes cambiarle. Ahí en fuente entra, en fuente. Y ahí cambiarle, ponerle un color, el que vos quieras. Ese en dos. Entonces, en el momento... Archivo? Claro, entonces, no es una copia, es el mismo archivo, solamente abierto desde una... Eh, de un punto de vista diferente. ¿Por qué digo siempre eso? Porque en realidad vos con la ventana podés trabajar o oh, compartes de la misma hoja, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que en este lugar vos tenés eh, datos en, en la fila 5... Eh, y en la otra ventana querés ver datos que tenés en la fila 150. Entonces, la idea es entender que podés ver al mismo tiempo partes de una misma hoja, pero en diferentes lugares, ¿verdad? Pero eso ya va a depender de la información que vos tengas o cómo tengas tu información para poder necesitar usar esta opción de trabajar. Con partes eh, diferentes de una hoja. Ojo que hasta acá estoy mostrando nomás que puede ser una hoja la que vos us necesitas usar para comparar o para mirar al mismo tiempo. Puede que necesites ver otra hoja también. Entonces, como hasta acá tenés dos archivos, que es el mismo, en, el, en una ventana puedes irte a otra hoja y en la otra quedarte en, en, en ventana. Entonces, quiero que por ejemplo en la hoja de la derecha te vayas a una hoja diferente, por ejemplo, andate un poco a a temas ahí. Entonces, este por ejemplo está mirando una cosa, el otro está mirando otra cosa, pero del mismo libro abierto, ¿sí? Entonces, okay. a esto si quiero puedo meterle un libro más que no sea este, por ejemplo. Entonces, quiero que abras a propósito un libro diferente cualquiera de tus cubos, no sé, algún archivo que tenga ahí de Excel también. Y cuando tengas eso, entonces le decís, bueno, y acá va a ocurrir lo siguiente, que si vos tenés varios libros abiertos, vos podés decidir otra vez entre cuáles de ellos incorporar a la ventana, es decir, a una sola pantalla que se vean todas las ventanas. Entonces, acá, por ejemplo, quiero que te vayas de vuelta a vista. no En esa misma, en ese mismo, eso, en esta misma pantalla, más vista, entrar en organizar todo, y quiero que veas que allá abajo dice ventanas del libro activo, dale nomás uh -huh. clic uh, en, en esa casilla y dale ¿y aceptar. vertical se queda más? déjale más vertical, porque es el que mostraba más por lo menos, ¿verdad? bueno, y en este caso como este es el único libro que tenés visible, a esto le considera Excel libro activo, ¿sí? entonces eh, andate un poco ahora a Genio en Excel el que está allá a la derecha, ese veo mm. un poco si te da otra vez, organizar todo, dale un poco organizar todo otra vez pero el de la derecha, el de la derecha. Ahí, eso. Entra ahí. Eh, Ve un poco. Y ojo que te estoy mostrando nomás. ¿Qué pasaría si le das organizar con ventana al libro activo eh, tildado? Y después vamos a ver qué pasa si le des tildas para ver qué diferencia. Es lo que hay. dale nomás a aceptar. Y al darle a aceptar, quiero que notes que él solamente te ordena estos dos, por más que vos tenés abierto otro archivo, inclusive. Entonces, qué mm -hmm. pasaría. Si sí, ahora voy a entrar en organizar todo, dale un poco a organizar todo un ratito otra vez, el que está a tu izquierda veo que, que visualiza, y uh -huh. e uh -huh. tilda ese y decirle aceptar, y vamos a ver qué ocurre. Uh -huh. bueno, en ese momento, él te organiza a los tres, los dos de este libro y el otro que es tu cubo, digamos, ¿verdad? No sé. Uh -huh. Como, vamos entonces a suponer que vos querés en algún momento trabajar con un cubo en una... Ventana, otro cubo en otra ventana, y no sé, una hoja donde vos estás haciendo tus cálculos mirando esos dos cubos diferentes al mismo tiempo. O sea, más o menos sería esa la opción de poder hacer el trabajo. Como para, eh, como vos estuviste viendo hasta acá, eh, va a depender en qué ventana estás para que el movimiento se produzca solamente en esa ventana. Es decir, no es por ejemplo que cuando vos te mueves en una ventana, las. Las demás ventanas se mueven también. Las demás ventanas siempre se van a quedar estáticas. Eh, y hay una sola opción de trabajar con los movimientos de, la, de, la, de las planillas al mismo tiempo. En este caso, eh, ese tema de tu cubo, te dije para ver nomás que se puede trabajar en ventanas con diferentes libros al mismo tiempo. Puedes minimizar nomás otra vez tu cubo, no hay problema. Y volverle a pedir que te organice... Entrar nomás en uno de los en vista eh, ahí. Pero en el de la izquierda, por ejemplo, dice ventana ahí y ahí va sí. a estar el botón organizar todo y decirle eh, ventana del libro activo nomás tilda para que solamente estas dos ventanas te organice y que no te agarre otra vez el cubo, digamos, verdad? Bien, sí. perfecto. Entonces eh, este efecto de, de, de varias hojas, de varios libros, se logra entonces con el botón ventana. Eh, pero no es exclusivo de Excel, o sea, vamos a suponer que bueno, en algún momento querés trabajar con una eh, un archivo de Excel, con un archivo de, 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 no sé, de otro programa, puede ser un PowerPoint, puede ser tu sistema, puede ser un correo electrónico, etcétera, Puedes entonces también eh, hacer eso desde tu computadora, no desde Excel evidentemente, pero simplemente vamos a, a, a ver nomás cómo se hace eso, ¿sí? Entonces... Quiero que para ver cómo se hace eso eh, con todos los programas abiertos que tenés en tu computadora, quiero que notes que ahí abajo, al lado de PowerPoint, del icono de PowerPoint le tenés el icono de Zoom. Ya está en naranja. ¿verdad? Sí. Y al sí. lado otra vez del icono de Zoom eh, no hay nada. Y ahí donde no hay nada, es decir, donde está la parte gris, ¿verdad? ahí quiero que le hagas un clic derecho. Entonces, al hacerle clic derecho, quiero que notes que hay varias opciones. Dice mostrar ventana en cascada, mostrar ventana apilada, mostrar ventana en paralelo, mostrar escritorio. Dale un poco el primero, mostrar ventanas en cascada. Al hacer clic en mostrar ventana en cascada, nomás lo que él va a hacer es ponerte uno debajo de otro a toda su extensión, digamos, pero te muestra también el fondo de, de tu escritorio para poder ir eh, haciendo clic en alguno de ellos para que te vaya mostrando, digamos, la otra información. Esa es una opción de visualización. Evidente, si vos no estás acostumbrada a trabajar con eso, a lo mejor te va a parecer un poco medio extraño, digamos, ¿verdad? Pero es una forma de trabajar solapadamente con todos los archivos que tenés. Ojo. Él siempre solo te va a mostrar aquellos que vos tenés eh, eh, maximizado, es decir, que en algún momento maximizaste y no tenés minimizado. Entonces, por ejemplo, yo veo que tenés eh, el buscador de, de, de Internet, uh -huh. que era? el Explorer, y el Explorer, por ejemplo, no sé un poco si estaba maximizado o minimizado, para mí que estaba maximizado y eso es lo Explorer. que tenés, está detrás de los dos de Excel. Veo que también ah, tenés no. un PowerPoint, pero el PowerPoint sí. no tenés maximizado. Por eso, cuando le dices no. organizar en cascada, él no te llevó al PowerPoint eh, como parte de lo que de las vistas que querés ver en cascada. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el PowerPoint también se vea en la vista? Y vas a tener que primero maximizar, darle un poco máximo. Yo no sé lo que voy a tener en tu PowerPoint, pero te digo. No. no, no te puedo mostrar. Ah, bueno, y entra, y entra <laughs> no el, en, ese, en ese. ¿Y el correo? ¿Y el correo? Ahí el correo, okay. Bueno, uno del correo, ahí nomás. Y quiero que ahora vuelva a hacer otra vez, ver en cascada, hace un poco eso. Dale, ¿En un dónde? De hecho, Y ahí es donde hiciste, viste que te dije al lado del Zoom, al lado del icono del Zoom, para ah, okay. que nosotros entramos y le dimos eh, ventana Acá. en cascada, ese. Entonces okay. quiero que notes que ahora sí se fue el correo a formar parte de los que se ven como cascada, en este caso, con tu mm -hmm. escritorio. Entonces, a lo que voy nomás es. Vos podés tener abierto todos los, todos los archivos de diferentes programas que quieras, pero cuando vos le pedís organizar en cascada, van a verse solo aquellos que vos tenés maximizados en algún momento y no lo que tenés minimizado. Entonces, a eso nomás es lo que me refiero con abrir eh, o con maximizar primero para poder decirle después que querés organizar. Sí, y eso, uh -huh. ese, ese principio se usa básicamente con solo aquellos con los que quieras trabajar en ese momento en tu sesión, digamos. ¿ver? Entonces, quiero que ahora veas algo diferente. Es decir, vas a volver a entrar ahí al lado de, de Zoom, del icono de Zoom, vas a volver a darle clic derecho. Ahora uh -huh. no vamos a pedirle ver en cascada, sino vamos a pedirle mostrar ventanas apiladas. Y al darle mostrar ventanas apiladas, vamos a ver que se va a mostrar de forma diferente, nomás se van a ver los dos mismos de Excel otra vez, pero eh, y el correo, porque creo que el correo también estaba, solo que uno está muy chico y el otro se ve un poco más grande y se ve todavía una parte de tu, de tu escritorio. Entonces, a lo mejor puede que no se eh, organice como uno quiere, ¿sí? O sea, vos ves que están ahí los dos programas, pero... Eh, ...otra vez tener que echarle mano a organizar... ...porque ahí otra vez puedo volver a agrandar uh -huh. los límites de tu correo... ...o del, de Excel para que se note mejor... ...¿sí? Entonces... Eh, ...puede que en algún momento esa organización automática que haga Excel... ...cuando yo le pido ver, digamos, estas vistas... ...no sea la más adecuada para las pantallas que yo estoy viendo... ...¿sí? Entonces, dale nomás otra vez clic derecho ahí... ...y vamos a ver una vista diferente... Ahí el clic derecho? ¿No era clic? Sí, clic derecho era. ¿En dónde entra? Sí. Y en ventana en paralelo ahora. ¿En dónde El otro le... era apilado. ¿Sí? El otro era apilado. Este va a ser ventana en paralelo. Ventana en paralelo te muestra una disposición diferente. El intenta nos va a mostrarte siempre una porción de tu escritorio. ¿Sí? Entonces, por eso siempre estamos uh -huh. viendo tu escritorio cuando estamos haciendo, digamos, esa... Entonces, si yo quiero trabajar... Vamos a suponer que yo quiero trabajar con esos tres pero no me muestra digamos de forma adecuada entonces qué es lo que yo puedo hacer y tengo que ir eh, cambiando el tamaño de cada una de estas ventanas cómo puedo y voy a ponerme bueno en este caso vos agrandaste uno y los otros se dejan de ver digamos verdad entonces eh, lo que es eso hacer digamos el redimensionamiento manual y vas a tener que irte a los bordes y ahí donde te salen uh -huh. las flechitas, vas a tener que ir estirando, ¿verdad? Entonces vas poniendo de acuerdo a qué uh -huh. es lo que querés ver más grande, qué es lo que puedes ver más pequeño, pero la idea es que te agarre toda la pantalla. Ojo que ahora nosotros no estamos viendo solo Excel, sino otros programas, ¿sí? Entonces, el principio de, de ventana, nomás lo que te estoy mostrando, que también se puede utilizar para el manejo de... Varios programas al mismo tiempo, pero en una sola pantalla. O sea, acá se entiende nomás que el concepto de ventana entonces sirve para una forma de trabajo de varios libros o de varias vistas al mismo tiempo. No sé, porque necesito comparar esos datos al mismo tiempo, porque necesito hacer un cruce de, de información en ese momento, etcétera, 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 ¿sí? Uh -huh. Bien, dicho eso... Quiero que ahora volvamos a maximizar nomás. Quiero que le des ese botón de maximizar que le diste recién a, al Excel. Dale nomás maximizar. Se va a ver grande ahora esa, esa pantalla. Va a tomar toda la pantalla. Y ahora quiero que vuelvas a pedirle organizar todo, pero dentro de Excel. Ya vamos a volver otra vez al, al entorno de Excel nomás. Ya no ahí afuera. Bien. Entonces va a ser organizar todo. Y va a ser... Eh, dale un poco cascada. Para entender nomás que cascada, así como vimos en, en fuera de Excel, también eh, ese déjale nomás porque va a ser el otro, la otra ventana que tenés lo abierto de este y para que no te, te abra otro, otro archivo que también tenés abierto. Entonces quiero que te nomás que ahora estamos viendo así como veíamos hace rato. Eh, pero que se veía tu escritorio, pero ese tuvimos que hacer desde la barra de tarea ahí al lado de Zoom. Este le hicimos a en organizar todo, pero ver cómo cascada y vemos que se ve así de forma solapada allá arriba, lo que se ve la diferencia, digamos, ¿verdad? De uno y otro, ¿sí? Eh, por eso, son formas diferentes de ver. Ya va a depender un poco de cómo uno está acostumbrado a trabajar para usar una que otra opción. Pero lo que ahora vamos a ver es el concepto de la vista en paralelo. El concepto de la vista en paralelo te da la opción de poder ver, así como vimos hace rato, uno debajo de otro o uno al lado del otro, pero con la posibilidad de que ahora el movimiento sea entre dos eh, ventanas, digamos. ¿no? Entonces, allá a la derecha, al lado de dividir, tenés un botón llamado ver en paralelo. Está toda a la derecha, nueva ventana, organizar todo y movilizar, dividir, ver en paralelo. En ver en paralelo es lo que quiero que te vayas a hacer clic. Mm. Okay. Ese. Bueno, el tema es el siguiente, que si bien vos esperás que esto se pueda hacer entre estos dos nomás, lo que pasa es que él nota que vos tenés varios archivos de Excel abiertos, entonces te pregunta contra quién lo que querés comparar en paralelo. Entonces vos te vas a tener que ya seleccionar al que corresponde a nuestro archivo, que es Genio en Excel, seleccionando nomás de ese, darle a aceptar y en ese momento esta, esta ventana 2 se va a ver en paralelo con el otro la otra parte entonces acá lo que va a ocurrir es que cuando vos te moves hacia una dirección que puede ser hacia abajo hacia la derecha la otra ventana también se mueve en la otra dirección esto va a ser útil cuando la información que tengas es muy extensa y supera a la de una sola pantalla y en el momento que vos necesitas seguir viendo esa información que puede estar eh, todo en fila o todo en columna entonces, en el momento que vos te vas dando ese seguimiento en una dirección, la otra ventana también vaya cambiando para poder ir mostrándote las demás informaciones que también pueden estar ocultas más abajo o más a la derecha, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, a veces se suele dar que, vamos a suponer que vos tenés que hacerle seguimiento a las 100 y no sé cuántas sucursales que tiene Inverfim y en tu primera pantalla vos ves 40 sucursales, nomás no ves las 100 eh, uh -huh. y querés comparar el mes pasado con este mes o el día anterior con este día, o no sé, el año pasado con este año, no sé. Los comparativos que vos tengas que hacer eh, y necesites avanzar hacia abajo. Entonces cuando vos avanzas hacia abajo en una de las vistas, la otra también va mostrándote ese mismo avance. Puede que ese avance en uno sea más rápido que el otro, o que el otro sea más lento que el otro. Entonces tenés la opción de detener un ratito el movimiento, y a este movimiento se le llama movimiento sincrónico, para ajustar ese desfasaje que puede tener. Ese desfasaje puede ser de va por varios motivos, puede ser por un zoom diferente. O Entonces, sea, vamos a suponer que en uno vos tenés un zoom 100%, en el otro tenés un zoom 50%. Entonces, cuando vos te mueves en uno, el otro se va más rápido, sí. O al revés, ¿verdad? te mueves en uno, el otro se va más lento. Entonces, vos querés hacer un ajuste. Bueno, ¿cómo se hace ese ajuste? Quiero que veas que debajo del botoncito de ver en paralelo, que en realidad son dos hojitas blancas, tenés otras dos hojitas blancas, pero que tienen una línea a la derecha. Voy a tratar de eh, un ratito. Voy a tratar de mostrarte con mi anotación ahí para que vos veas. Este desplazamiento es, paralelo. Ese dice, abajo dice desplazamiento oh. sincrónico, dice. Ese, dale un poco un clic a ese, al desplazamiento sincrónico. El sincrónico. Sí, a ese, un clic, se va a destildar o se va a despintar. Uh -huh. Y en ese momento, si te moves uh -huh. en la hoja, moverte un poco hacia abajo, hacia arriba en uh -huh. la hoja. Solamente ocurre uh -huh. el movimiento el en de una de las dos. Uh -huh. Claro, entonces a lo que iba es. Este. Cuando vos tenés ese movimiento sincrónico y que una de las dos partes se va más lento o más rápido que el otro y querés hacer el ajuste porque querés seguir viendo la misma información al mismo tiempo, entonces tenés la chance de sacar que se muevan los dos al mismo tiempo para ajustar, ¿sí? Y una vez que ajustaste, volver a aplicar para que vuelvan a moverse los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces esa sería básicamente la opción que tenés para poder manejar en ese momento, digamos, ¿verdad? Entonces, si ya hiciste el ajuste, uh -huh. puedes volver a hacer clic en ese ah. mismo botón que recién destildaste y a, al hacer clic vuelven a moverse los dos al mismo tiempo. Entonces, si te mueves otra vez, uh -huh. vas a ver que se vuelven a mover al mismo tiempo las dos ventanas. Eh, y ojo que es útil esto en el sentido de hacer controles de la información. Eh, hay veces que uno quiere mirar nomás por lo menos y los datos que, que se van viendo, no sé, vamos a suponer nomás que el, el informe por sucursal siempre está eh, visible de la misma forma, entonces vos siempre haces un seguimiento periódico, no sé, periódico puede ser día a día, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre de la información y esta es una opción. Ojo que en el ejercicio anterior nosotros habíamos hecho... Eh, la visualización en una sola hoja de varias partes que normalmente no estaban todas juntas, pero lo hicimos con, el, con la opción de agrupar y desagrupar, ¿sí? Esa es uh -huh. una opción de visualización. Esta sería una segunda opción de visualización que es trabajar nomás con una herramienta diferente, en este caso estamos trabajando con una herramienta de ventanas, ¿sí? Eh, diferente a lo que al concepto de agrupar y desagrupar, ¿verdad? Bien, y viendo uh -huh. todo esto, a ver, creo que tiene un botón más ahí abajo de la vista sincronizada. Si te posicionas ahí para ver en el rótulo nomás qué, cuál es, dice: restablecer. restablecer posición de la ventana. Dale un poco un clic a ver qué hace. No, es como inicialmente estaba. Eh, cambia a vista horizontal, es decir, arriba y abajo, pero están horizontalmente visibles, digamos, ¿verdad? Eh, okay. Nada más que eso, ¿sí? O sea, él le llama a esto la posición de la ventana original, digamos, ¿verdad? O sea, okay. normalmente cuando yo le digo ver en paralelo, no me pone lo uno al lado del otro, sino me pone uno debajo de otro. Entonces él entiende uh -huh. que así es el movimiento o, o la visualización original de ver en paralelo. Entonces, cuando vos cambiaste eh, de ponerle uno al lado del otro con la vista vertical, con organizar todo vista vertical, se puso uno al lado del otro, pero en ese momento, digamos, no considera él o, o en su programación que esa es la forma original de ver. Pero a lo mejor nosotros eh, vemos más espacio visible de la información, por eso ponemos uno al lado del otro y no uno debajo de otro, digamos, ¿verdad? pero nada, son botones que están ahí en la barra de herramientas, en la cinta de opciones, y que por eso nosotros queremos básicamente utilizar. Después hay otro botón allá a la derecha diciendo cambiar ventana. Cambiar ventana lo único que te muestra es todos aquellos libros de Excel que tenés abiertos. De hecho, quiero que en uno, porque solamente te vamos a así una lista de todos los archivos que probablemente muchos de ellos no estás viendo ahora porque estamos en la clase nomás. Pero si de repente por ahí necesitas usar, y ojo que fue a través de este botón abrir un cubo, entonces al hacer clic, él te va a abrir ese cubo, nada más que eso, ¿sí? Eh, entonces, ese botón solamente muestra aquella que te da la, 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 la opción, la información de ver la, la, el dato, ¿sí? Eh, ok, perfecto. Ajá. Puedes pasarte nomás otra vez a tu archivo. Este si quieres puedes minimizar. ¿Qué sí, ¿no? No, o sea minimizando más para que no se cierre, pues no sé si vos vas a usar a después de eso, ¿verdad? Minimizando eh. más se va a ver otra vez lo otro como se estaba viendo y acá por ejemplo eh, abrí un poco una nueva ventana otra vez, eh, dos ventanas más quiero que abras. Esa es la Me tercera, ves. muy bien, una okay. ventana más. Siempre nomás en ¿Dónde vista. ¿Dónde le hablo? Okay. Siempre la ventana que él te muestra, te muestra otra vez en inicio la, la pestaña. Ahí, por ejemplo, uh -huh. ya veo que dice 2.4, por lo tanto, ya tenés eh, cuatro uh -huh. ventanas. Lo que ahora viene es organizar todo nomás. Y ahora quiero ver nomás las diferencias que hay entre organizar todo en las cuatro vistas. ¿sí? Entonces, vamos a entrar otra vez en vista. En cualquiera de las ventanas que pueda entrar, entra en vista. Y en vista, organizar todo. Y quiero que vuelva a pelear mosaico. Mosaico darle aceptar entonces cuando yo tengo cuatro ventanas y le doy mosaico él lo que va a hacer es justamente tratar de ponerme en cuatro partes iguales digamos a las cuatro ventanas si entras otra vez en organizar todo de cualquiera de las cuatro ventanas no hay problema ah y otra cosa cuando te moves esas dos que originalmente ah, se estaban moviendo en paralelo son las únicas que se mueven esa vista en paralelo no se puede hacer en más de ay. dos ventanas sí o sea, aunque vos ahora entres a pedirle, por ejemplo, vista en paralelo, por ejemplo, viste que hay dos nomás que se mueven, entonces entra un poco en una de las que no se mueven y pedirle ver vista en paralelo a ver qué hace Excel. Entonces, o en el de la derecha arriba o en el de la izquierda abajo, entra en ver en paralelo y él siempre cuando vos le pedís ver en paralelo, el primero te va a suspender el anterior. Y el segundo, porque viste que ahí aparece más grande, pero no, no te muestra en paralelo nada. Ese es porque suspendió uh -huh. el primero nomás, el, el, tu primera vista en uh -huh. paralelo. Entonces, ahora tienes que volver a entrar en ver en paralelo. Y quiero nomás que notes que cuando tenés cuatro ventanas, el sí o sí te va a preguntar con quién querés ver en paralelo. No te va a permitir mover las cuatro ventanas al mismo tiempo. Eso nomás es lo que quiero demostrarte con esta. Entonces... Él vuelve a mostrarte, y ojo que ahí tenés tres genios en Excel, pero a la derecha tienen 2.1, 2.3, 2.4, para indicarte que vos wow, ahora mismo estás en la ventana 2.2, 2 .2, y con la ventana 2.2, ¿con cuál de las otras ventanas vas a querer hacer la vista en paralelo? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta cuando quiero usar la vista en paralelo, que no puedo hacer con más de dos ventanas. Solamente dos ventanas están listas para poder moverse al mismo tiempo en el mismo sentido de tu eh, movimiento dentro de esa ventana. Dale nomás a aceptar con uno de ellos, no importa. Eh, entonces, él va a volver a mostrarte, no sé nomás si te va a mostrar uno abajo de otro o uno al lado del otro. No sé si ya le diste aceptar, ya le diste aceptar. Te muestra otra vez eh, de a cuatro, o llamarle de alguna forma, pero en el ¿Sí? movimiento... En el movimiento son solo dos las que se mueven hacia uh -huh. el mismo lugar. Entonces, ese concepto de ver en paralelo, por más que yo tenga más ventanas, él siempre va a ser entre dos de ellos nada más, ¿sí? Eso es importante de entender. Este, este tema de ver en paralelo uh -huh. también se usa en Word. O sea, yo de hecho cuando conocí la vista uh -huh. en paralelo, yo conocía en Word, nomás lo no conocía en Excel y después Excel uh -huh. incorporó también en algún momento esto no existía en Excel pero en algún momento incorporó porque era también un método de control seguramente muchas empresas o muchos usuarios en empresas usan para controlar no sé me imagino más la gente de tesorería por ejemplo que hace conciliaciones y tiene que conciliar no sé un listado con otro entonces se va haciendo un seguimiento visual digamos de la información, no sé, puede darse en, en, en muchos departamentos diferentes para poder hacer seguimiento de datos, etcétera. A lo mejor en el tuyo no es tan así, porque vos tenés que hacer informe, porque no sé, pues yo te muestro la herramienta como para que se te ocurra alguna idea de tener que uh -huh. usar en algún momento cuando, cuando es no sea aplicable, sí. digamos, ¿verdad? Bien. Quiero que ahora eh, a estas dos que se están viendo en paralelo, les saquen nomás ya la forma de ver en paralelo. No vamos a usar más. Es decir, dale otra vez un clic en todo. ¿no? Tiene que ser en una de las dos que okay. se movían. Creo que era la de abajo de la derecha y la de arriba de la izquierda. En uno de los dos nomás le da eso. Ahí va a desaparecer. Ahora quiero... Ahí está, profe. Sí. No, ya está ya. Ya está ya. Ya ¿Otro ahora. Ya desapareció. Ahora quiero que te ojo. vayan a organizar todo. En organizar todo, o sea, porque yo sé que desapareció porque ya no se ve más pintado ese botón de ver en paralelo. Ahora pedíle ver en horizontal uh -huh. que vea. Hace rato, cuando le dijimos ver en mosaico, vimos cuatro eh, que estaban bien distribuidas uh -huh. en la pantalla. Ahora le vamos a decir ver en horizontal, dale a aceptar. En horizontal, vamos a tener un problema, seguramente, porque la cinta de opción se ve en las cuatro uh -huh. ventanas y le roban mucho espacio. Acá lo raro es que se ve tu escritorio o yo no me veo tu escritorio. Vos no, no veo porque yo no veo. Ah, no, ahí ya está, que... está, ahí ya está, ahí ya está. Entonces, ¿qué pasó acá? Que se ve apenitas las, eh, las pantallas, ¿verdad? La cuatro, Inclusive no te, no te muestra luego más la, ¿cómo se llama eso? La, la cinta de opciones. La borra. Ese va a ser un sí, inconveniente que... si yo quiero usar muchas ventanas al mismo tiempo. Normalmente siempre es un inconveniente, entonces lo más recomendable normalmente es usar de a dos o hasta a tres. No sé, ya va a depender un poco de cómo yo quiero ver mis datos, ¿verdad? El tema no es ahora a dónde entro para poder ver, digamos, otra vez mis cintas de opciones. Uh -huh. Entonces acá, uno de ellos por lo menos va a tener que maximizar. Cualquiera de los cuatro tienen los botones de maximizar, entonces entran en uno a maximizar, se va a ver completo. Pero eso con la finalidad de que se vea la barra de estado, nomás, perdón, la, la, la cinta de opciones, uh -huh. para poder volver a pedirle organizar uh -huh. todo. Entonces, entra ahora en organizar todo. Y en organizar todo le vas a pedir ahora a ver la tercera ¿Qué vía. ¿Qué Vertical. Y este sí uh -huh. va a mostrarme los uh -huh. cuatro otra vez, pero uno al lado del otro. ¿Sí? Ah, yo no me veo tu escritorio cuando él está haciendo el proceso y por la pinta pone en pausa. Por eso nomás momentáneamente veo tu escritorio, pero en realidad vos al hacer ya no sí, el cambio. Ah. No y por la conexión de internet no más va a ser Bueno, no entonces, ahí por ejemplo están sí. los cuatro al mismo tiempo. Ahora sí se ven la cinta de opciones de las cuatro ventanas. Evidentemente no se, no tiene la misma dimensión. Por eso él empieza a hacer ajustes dentro de los botones. Y vemos los botones principales, nomás o los grupos de cada botón para poder acceder hasta cada uno de ellos. Si es que quiero hacer un cambio, nada, acá lo que estamos viendo nomás es qué pasa cuando trabajamos con más de una ventana, es decir, cuando tenemos cuatro y vamos pidiéndole ver diferentes opciones de vista. En este se ve más información que en las demás, por eso normalmente se suele trabajar más con ventanas en vertical. Que las otras, digamos, ¿verdad? Bueno, y el último va a ser cascada, entonces quiero que entres en ventana, eh, en cualquiera de los botones de ventana quiero que entres. Estos tres de la izquierda muestran un bon botón de ventana, clic allí, va a aparecer otra vez los botones que están dentro del grupo de ventana y vas a entrar otra vez en organizar todo. Y en organizar todo vas a pedirle ver como cascada, que es la última vista. De la lista de cuatro opciones, la última es cascada, ah, le pedís cascada, le vamos a ver a aceptar y vamos a ver que ahora va a desaparecer esa vista anterior y va a mostrarse las cuatro. Y lo que tiene la vista de cascada es que si bien las cuatro pueden verse, una es la principal y las otras se ven apenas los títulos, uh -huh. como para que vos puedas ir leyendo el título y ver cuál es la información. Que si querés usar, le haces clic en una de las solapas y en ese momento uh -huh. se va a ver en forma completa, digamos, también esa pantalla, digamos. Entonces, no sé, es una versión uh -huh. que desde el inicio de Windows está visible, esta forma de ver como cascada, seguramente alguien o mucha gente trabaja de esta forma. Yo nomás no suelo trabajar de esta forma, pero como está disponible, yo te muestro, digamos, ¿verdad? O sea, legalmente es una opción disponible para trabajar y nada hay gente que ya está acostumbrada hay gente que, que nunca usó pero eh, es una opción eh, disponible para ver sí bien una vez que vimos todo esto y eh, se refiere básicamente a esto nomás el tema de las ventanas como está disponible como herramienta eh, yo muestro por si sea de interés eh, hay alumnos por ejemplo que me dicen profe cómo es lo que se hace esto de ver al mismo tiempo dos pantallas yo no sé cómo hacer entonces, para que uno sepa cómo hacer, es simplemente conocer esto de ventana y a partir de ahí se puede organizar como uno quiera de todas okay. las alternativas que está visible. Nada más que eso, ¿sí? Bien, ahora sí podemos cerrar. Eh, quiero okay. que notes algo. Vamos a suponer, viste que ahora vemos en cascada las cuatro: el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Uh -huh. Quiero que cierre el 2.3. El 2.3 se ve su botón de cerrar, en la esquinita de la derecha. Dale un poco uh -huh. cerrar el 2.3. Ese, cerrar un poco ese. Quiero mostrarte nomás qué hace Excel cuando vos eh, mm. cerrás una ventana del medio. Para entender, los cuatro son el mismo eh, archivo, ¿sí? Pero archivo. Esa, numeración, esa numeración, si yo cerré el 3, se supone que tenía que quedar visible el 1, el 2 y el 4. Pero él no hace que se mm -hmm. vea el 4 y no se vea el 3. Entonces él renumera, digamos, la cantidad de ventanas visibles. En ese momento, quiero que note nomás que ahora dice 2.1, 2.2 y 2.3, es decir, desapareció el 4. A lo que voy nomás, no importa qué ventana uh -huh. cierres, él renumera nomás la información y te muestra qué cantidad de ventanas tenés disponible o visible en ese momento. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Quiero que cierres a cualquiera, en realidad, ahora no importa cuál cierres, porque son todo el mismo libro. Y déjale a uno nomás ya ahora. A uno. Eh, Hola. De, ahora tenés dos ventanas. Una ventana nomás sí, ¿sí? vamos a usar ahora. Ya no vamos más a usar la ventana. Vamos a trabajar okay. con nuestro libro de trabajo. Cuando le ves solo uno, maximizar nomás otra vez ese. Bien. Y ahora vamos a pasar a la pestaña de al lado, A pegado especial. Okay. Bien. Hola, profe. Se, sí. se va a aparecer de repente la. Se entrecorta, peor la onda eh, sí. espera un se ratito se yo voy a mirar un poco mi que es el micrófono no, esa es la señal del la señal ah, del internet Ay, espera un ratito, que yo puedo hacer está mucho. ¿Es de pantalla completa eh, mi internet lo que parece que está medio medio lentito ch. algo y nada no le pasa Abre a ti eh, porque mi señal no está completa, mm. le falta una raya. Y normalmente a, hora, <laughs> normalmente a esta hora suele estar completo, pero algo estará pasando con la señal de tío por sí. zona. Suele ocurrir. Mm. Bueno, eh, no, 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 no. seguimos, seguimos. Ah, pegado especial. Pegado especial. Pegado especial. Solamente, o sea, lo, lo que vamos a ver con pegado especial son las opciones disponibles de hacer pegados. Para entender, eh, eh, yo si quiero pegar algo, sí o sí tuve que haber o copiado o cortado. Pero sí. cortado normalmente no te da la opción de pegado especial, sino copiar mm. sí. O sea, ¿por qué? Porque cortar es pues, mover nomás. Y como para mover vos tenés que usar la opción de pegar. El pegar de cortar solamente te da algunas opciones. Menos uh -huh. opciones que la opción de copiar. De hecho, vamos a ver eso para okay. que puedas entenderme. Eh, espérame que un ratito voy a volver a ver cómo Ahí. Bueno. Entonces, vamos a suponer, para, para entender lo que te estoy eh, pidiendo nomás. Sí. Eh, copies una celda, nomás quiero que copies. Cualquiera de las que quiera, o sea, porque tenga datos nomás. Esa, por ejemplo. Dale copiar. Sí. Eh, no, discúlpame, dale cortar, quise decirte, no copiar, dale cortar o control X o la tijerita o como quieras cortar y llevarle uh -huh. a una de las celdas de la columna fórmula que está en blanco, ¿sí? Bueno, ahí por ejemplo, dale un poco un clic derecho. Uh -huh. Quiero que notes que si bien hay una plancheta, hay una sola plancheta que es la amarilla okay. con la hojita blanca que es la original y después tiene okay. un pegado especial ahí abajo, pero no sé si está activo. Tiene uno que no, pues no. te muestra la misma plancheta, pero no, si no entra entrar en pegado especial, no ingresa. Entonces, pegado especial solamente sirve cuando yo quiero copiar y llevar a otro lugar para poder hacer el pegado. Porque de lo contrario, si yo corto y me voy a pegar, solamente tengo una opción que es la que lleva exactamente con la misma estructura de la celda original a la celda de destino. Ese concepto también hay que manejar. O sea. La celda de origen es aquella que le contiene la información que quiero duplicar o que quiero copiar o que quiero eh, mover, digamos, ¿verdad? Y la celda de destino es donde quiero ir a pegar esa. Si fuese cortar, es mover. Si fuese copiar, es pegar o duplicar. O sea, ese concepto se maneja, uh -huh. digamos, dentro de la jerga de Excel, ¿sí? Bien, en este caso, eh, quería nomás mostrarte esa diferencia, pero cuando es copiar, dale un poco copiar ahora a San Lorenzo y llevarle otra vez hasta ya no cortar, cuando le das clic derecho, ahí ya no te aparece una plancheta nomás, sino te aparece una partida de planchetas, bueno, esas planchetas diferentes son las opciones de pegado especial, es decir, un pegado diferente en cada caso que va a pegar una característica diferente en ese lugar de destino y no necesariamente todo lo que nosotros tenemos, entonces podemos ver que la primera plancheta es la misma que la, la de cortar, que pega todo así igualito como está. La otra, por ejemplo, ya es un FX. El FX es el equivalente de fórmula nomás, pero como justo seleccionamos una celda que tiene texto, el valor que va a aparecer pegado es sin formato, básicamente. Es San Lorenzo por pues, sin formato. El siguiente es, ¿qué dice? Formato de fórmulas y número. Ese tampoco no tiene ni un cambio, ya que no tenemos fórmulas y número ahí. El siguiente es mantener formato de origen. entonces Muestra la información, pero con el formato de ciudad, que era un fondo celeste con letras negras. Si nos vamos viendo las otras y simplemente pasando nomás para ir viendo, ese por ejemplo dice pegar, pero sin borde. Bueno, de hecho no tenía luego borde, por eso se va a pegar. Ese, dale nomás a cancelar. Eso era. Y ese tu correo puede minimizar nomás si querés. O... Eso, eso. Bueno, eh, y seguimos, seguimos viendo el tema de las planchetas porque en realidad yo no te voy a pedir. ...usar planchetas, o sea, para, para acá... ...vamos a ver nomás qué es lo que muestra cada plancheta... Eh, ...ese otro, por ejemplo, dice mantener el ancho de columna de origen... ...no sé, va a haber veces que yo quiero copiar algo... ...pero no es una sola celda, sino es toda una planilla... ...y cuando quiero copiar uh -huh. una planilla que tiene varios anchos de columna... ...y quiero pegar, uh -huh. lo normal es que cuando yo pego en una hoja nueva, por ejemplo... ...me mantengan los mismos anchos de columna de la hoja original... Eh, ...de la hoja de destino y no de la hoja original... Entonces, si yo le doy ese botón de pegar, que dice mantener ancho de columnas de origen, él entonces tiene en cuenta el ancho de la columna. Y si son varias columnas que tienen diferentes anchos, me mantiene entonces el ancho para no tener que ponerme a, a, a darle las dimensiones uno a uno de cada columna y no perder tiempo con eso. Básicamente, para eso sirve este pegado de ancho de columna. Después tenemos la opción de transponer, que transponer era nomás. Si teníamos una columna, pega como fila. Y si tenemos una fila, pega como columna. Nada más que eso. O sea, de vertical a horizontal y de horizontal a vertical. Vamos a ver eso más adelante. Después tenemos los pegados de valores solamente. Es decir, el que no tiene en cuenta el, el formato. El del medio, que también tiene uno 2, 3, pero tiene con un símbolo de porcentaje. Dice formato de valores y números. O sea, si tenía número, la información que íbamos a copiar, iba a copiar el valor. Y el formato de número, es decir, no sé, vamos a poner moneda, por ejemplo. Eh, entonces uh -huh. yo iba a pegar el, el número, pero me iba a mantener el formato de moneda también, pero no el formato de colores, por ejemplo. Esa sería la diferencia. Uh -huh. Y el tercero te dice formato de valores y origen. Es decir, el mismo formato de origen y también la información de valores para esa celda. Y después, una última línea, dice otras opciones de pegado. El primero dice. A mí no me sale nomás tu rótulo. Eh, formato. Ese es solo pegar formato. Ese sería más o menos lo mismo que el botón de copiar formato que tenemos en inicio, que es la brochita amarilla, esa que copia formato. Uh -huh. Después tenemos el siguiente, que es para eh, pegar vínculo. No sé, va a haber veces que la información que yo tengo que copiar tiene un vínculo que lleva, digamos, a un lugar diferente. Puede ser de esta hoja, de otro libro, otro archivo de, la, de internet mismo. Y si justo quiero pegar eso, quiero que pegue con el vínculo, entonces ese sería el botón que voy a usar. Después, eh, ese probablemente le hiciste nomás clic y él no, no encuentra el vínculo, por eso te dice que no puede pegar, pero ah. nada más que eso. Después dice okay. im, imagen, imagen pegaría como imagen y no pegaría como texto, por llamarla de una uh -huh. forma. ¿sí? Y por último, creo que tenés imagen vinculada, porque en realidad una opción también es pegar información de imagen, pero que la imagen tenga vínculo con otro dato, digamos de, no sé de un powerpoint, de internet de lo que fuese, y entonces se pega con esas opciones, estas son no sé cuántas opciones son, 2, 4 6, 8, 10, 12 14 14 opciones que muestran estos accesos, ojo que estos son accesos directos, son 14 pero por qué estamos contando porque la opción de, de pegado especial genérico que se encuentra oculto, digamos, a la visualización normal, mantiene o muestra más opciones, ¿sí? Entonces, esa va a ser la que nosotros vamos a usar para ver nomás que hay más que 14. Entonces, uh -huh. por el momento, te voy a pedir que le dé nomás escape, porque si le da escape va a desaparecer San Lorenzo, o me parece que no va a desaparecer porque ya pegaste, uh -huh. pero control Z es lo que puedes darle y va a desaparecer. Eso era. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, quiero que selecciones una columna que no tenga el mismo formato de la columna todo. La columna todo está en la columna J. Y quiero que veas que ese tiene un color celeste de fondo. Quiero que selecciones ah. una que no tenga color celeste, que esté a la izquierda de todo. Cualquiera ¿Con el de título ellas. O sin el título? No, sin el título. Sin el título. Solamente los datos. Entonces, vamos a seleccionar eso. Vamos a copiar. Vamos a llevarle. Abajo de todo Porque desde ahí vamos a empezar a pegar Y vamos a empezar haciendo de la siguiente forma Primero ¿Cómo normalmente vos pegás algo eh, Cuando copias en Excel? Así la forma o que Control C, Control B. Eso, entonces dale un poco Control V Y no el clic derecho Dale Control V uh -huh. ahí Entonces para entender ¿Qué es lo que pega Control B, Control V pega en realidad Todo y todo, uh -huh. ¿qué significa? Bordes, color de fondo, color de fuente, uh -huh. tipo de letra, tamaño de letra. Es decir, todito igual a como estaba el original. No hay ni una excepción, digamos, ¿verdad? O sea, yo uh -huh. puedo ver que al pegar es igualito al mi original, por llamar algo. Está exactamente duplicada la columna cargo ahora en todo. Y eso es lo que ocurrió con Control B corta. Bueno, Control Z un ratito. Porque quiero que empecemos a ver cuáles son las opciones de pegar que tenemos. En ese mismo uh -huh. lugar, ahora quiero que en vez de control V presiones enter. Entonces, ¿En al presionar en ese, ahí mismo, dale enter. Acá en todo. Ahí mismo, dale enter. Enter es el equivalente a control V. Es decir, para no usar dos teclas, uh -huh. uso una nomás. Entonces, cuando yo quiero copiar y pegar algo... El copiar con el teclado, sí o sí, es control C, o sea, ese sí no hay algo más corto. O puedo hacerlo también copiar con el mouse si es que quiero, digamos, clic derecho copiar, ¿verdad? Pero cuando me voy para pegar, no necesariamente control B, nomás es la única opción que pega todo, en realidad enter también pega todo. Y nada, eso más te quería mostrar en, esta, en este paso. Control Z al mm -hmm. revés. Y ahora vamos a usar las opciones. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno. Primero, en inicio, de hecho voy a usar un ratito la cinta de opciones, si me voy a inicio, inicio también tiene el botón de pegar, que es la plancheta amarilla con la hojita blanca, ¿sí? Entonces, si bien ese botón abajo dice pegar y tiene una flechita, yo no quiero que entre en la flechita, sino que quiero que le dé un clic en el botón luego de arriba, ¿sí? Entonces, al darle clic en ese botón, yo también voy a ver que hace el efecto de control B corta, es decir, el control B que presionaste hace rato o el enter que presionaste hace rato. Hasta acá estas tres opciones son la misma cosa. Control Z nomás otra vez. Una opción diferente va a ser ahora clic derecho en la celda que está debajo de todo, solo en esa celda. Clic derecho, ahí ya le vemos a la plancheta que ya usamos, lo hace rato, pero va a ser la misma planchetita amarilla con la hoja blanca, nomás la que todavía vamos a usar. ¿sí? Estamos viendo nomás cuántas opciones tenemos de pegar de la misma forma. En este caso, todas estas que estamos usando. Pegan toda la información que copiamos en una celda diferente. Nada más que eso. Hasta ahí, lo que vemos nomás es que la columna todo lo que contiene son las diferentes opciones de pegar todo que nos da Excel. Eh, yo no recuerdo otra opción para mí, que estas son todas las opciones de pegar. No sé si por ahí había otra y me olvidé nomás. Pero hasta acá creo que son todas las que pegan así, tal cual la característica. Y podemos dejarle nomás. Podemos dejarle nomás a todo, eh, de cualquiera de la forma, con Enter, con control B, como lo que quieras. Yo te estaba mostrando nomás que hay varias opciones de hacer lo mismo. Evidente, cada uh -huh. uno se queda con el que más práctico le parece. Y ese ya está. Ahora quiero que peguemos fórmula. Pero para pegar fórmula tenemos que encontrar una que tenga fórmula. Entonces, quiero que busque un poco cómo puedes ver uh -huh. eso. Mirando la barra de fórmula yo puedo encontrar cuál es la celda que tiene fórmula. Pero hay otra forma de encontrar. Vamos a suponer que te envían una planilla uh -huh. y vos no hiciste esa planilla hizo otra persona y vos querés saber si hay alguna celda con fórmula o sea de hecho uh -huh. te vas a poner a buscar así como hiciste ahora verdad eso de es seleccionar y mirar ahí la barra de fórmula pero hay otra forma de buscar si yo no sé cuál es la carga de información que tiene esta esta planilla para encontrar fórmula hay otra forma te voy a mostrar cuál es uh -huh. quiero que te vayas a inicio y en inicio hay una Lupa, que está a la derecha, el último botón lo dice buscar uh -huh. y seleccionar y es una lupa. Clic allí. Al darle clic, quiero que veas que entre las opciones dice fórmulas. Dale un poco uh -huh. un clic en fórmulas. ¿Qué es lo que hace esa opción? Se va y encuentra y te sombrea, es decir, te selecciona todas aquellas que tengan fórmula, que uh -huh. es básicamente la selección de la columna promedio y la selección de la columna fecha. fecha. Por lo que veo, esas dos columnas están formuladas, por eso me marca. Entonces, esa sería una opción de poder, sin conocer la planilla que vos estás viendo, cuáles son aquellas que tienen fórmula. Eso sí, no te está diciendo qué fórmula tiene antes de no. encontrar, pero por lo menos te dicen que tienen una fórmula y que vos poder revisar si es que querés, digamos, ¿verdad? Esa es una opción de ver fórmulas. Entonces, nada, para poder identificar rápidamente y cualquiera de las dos, en realidad, quiero que ahora copies o una columna o la otra, ¿sí? No las dos al mismo tiempo. Entonces ¿Pudito? selecciona nomás, vas a seleccionar todos los datos. Muy bien, vas a copiar y te vas a ir como para pegar. Bueno, ahora sí vamos a usar las opciones. Y ojo que ahora quiero pegar fórmula. El botón que pega fórmula con las planchetas es ese, el que tiene el FX. Dale nomás clic allí y vamos a mirar qué resultado aparece. Bueno, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. La fórmula que está en promedio toma valores de la columna de la izquierda, de su izquierda, es decir, de costo. Pero uh -huh. costo tiene importes numéricos. Por lo tanto, cuando se aplica la fórmula de los importes numéricos, sale un resultado numérico. ¿Cuál uh -huh. es, lo que es el problema cuando nosotros llevamos a fórmula? Que cuando nosotros llevamos a fórmula, la columna que está al lado de fórmula es todo, y todo no tiene número. Tiene bombero, comandante, es decir, texto. texto. Y cuando trata de formular con texto, el resultado evidentemente no es número, sino es un error. ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ver que eso es así? Primero, vamos a, a posicionarnos en la primera celda de promedio, ahí donde está ese 1.333. Y darle un poco de F2 o doble clic a la celda, como quieras nomás. Quiero nomás que notemos con colores, ¿verdad? Que las celdas que toma esa fórmula son las de al lado, la de la izquierda. Y quiero que notes también que esas celdas no tienen un cambio de referencia, es decir, la referencia es G5 y G6, y no aparece el símbolo de dólar en esa fórmula. Por lo tanto, cuando nosotros copiamos una fórmula con referencia relativa y pegamos en un lugar diferente, él mantiene siempre esa referencia, es decir, la de la izquierda. Y eso es lo que ocurrió cuando pegamos en fórmula. Entonces, dale enter, vamos hasta la primera celda de fórmula. Ahora que dice valor, que tiene un error. Doble clic o F2 para ver, nomás con color, otra vez las celdas que toma y vemos que toma exactamente las mismas celdas que tomaba la de promedio, es decir, las de la izquierda. Pero ahí, ahora mismo nosotros vemos texto, por lo tanto, ese es el motivo del error, digamos, ¿verdad? Mm. Cuando tengo un error de valor, significa que una fórmula matemática que estoy queriendo ver su resultado, no me muestra datos correctos, por lo tanto, el error es valor. Ahora, ¿qué puedo hacer para solucionar? Dos opciones. Por eso voy a hacer un paréntesis y quiero explicarte lo de los tipos de referencia. ¿Vos ya manejas bien... Eh, Lisa, los tipos de referencia de Excel, referencia relativa, referencia absoluta, referencia no. mixta fila, referencia mixta columna. Bueno, más no, menos. Entonces, pues, vamos a hacer un repaso de ese tema eh, de las referencias, porque eh, acá nos va a ayudar el saber usar las referencias o el no usar las referencias. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que le dé escape nomás un ratito. Quiero que ahora, entre las hojas que estamos usando, te vaya a buscarle a una que se llama. ¿Cómo era que se llama? Eh, valor buscado referencia, algo así se llama. Y está hacia el último, logo, totalmente hacia la derecha, lo está. Una de las últimas hojas. Eh. Se llama luego. Eh, valor buscado... Referencia... Buscar eh, no, de referencia. no es valor buscado, buscar objetivo, ese era, ¿sí? Me confundí nomás, ahí. Bueno, ah, y en no, esta hoja... Bien, ¿no? en esta hoja, más abajo, quiero que te vaya más abajo, <coughs> más abajo, tengo nomás la parte de las referencias, ahí ya pasaste todo, un poquitito más arriba, chiquitito más, chiquitito más, 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 Ahí. La fila 71. Bueno, acá lo que vamos a hacer es que vamos a practicar un poco los tipos de referencia. Entonces, vamos a volver a ver de cero, ¿sí? Suponiendo sí. que vos nunca tocaste Excel no, y primera vez vimos. baja Ya vimos Cobra, pero quiero nomás practicar, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero que entendamos es que cuando yo hago una fórmula referenciando celdas, siempre Excel me va a dar un tipo de las cuatro que tiene para poder eh, darme el resultado. Pero Darme resultados es una cosa. Otra cosa es que yo después quiera copiar y pegar a otro lado esa fórmula. Y ahí uh -huh. es donde surgen los problemas, por llamarla de alguna forma. ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de referencia que tenga mi fórmula, yo voy a tener un resultado correcto o incorrecto probablemente cuando copie la fórmula. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a hacer. Y vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, nos ponemos debajo del 15, que está en A75, y vamos a arrancar una fórmula. Va a ser más o es igual. Como vos arranques tu fórmula, está bien. Vamos a seleccionar ese 15 y vamos a multiplicar por 2. Por 2. Al darle Enter, nosotros vemos que el resultado es 30. Y voy a arrastrar hacia abajo esa celda. Al arrastrar, no, una celda nomás. Una celda nomás, para no hacer mucho eso. Ahí. Entonces vemos que en ese momento la celda de abajo ahora dice 60. Pero dice 60 porque la fórmula original tenía la referencia relativa, es decir, no tenía eh, símbolos de dólar. Y al bajar abajo, él sigue mostrándome la celda de arriba, pero de esta nueva posición y en esta nueva posición la celda de arriba le tiene a 30, no le tiene más a 15. Entonces, como uh -huh. le tiene a 30 por 2, ya es 60 el resultado. Si arrastro 60, porque 60 es el que quiero que arrastre a la derecha ahora y no abajo. ¿Este porque... por 2? No, no, no. Quiero que arrastre 60 a tu derecha, no abajo. Uh -huh. O sea, ese 120 de borrarle nomás, no. no. Ese no le quiero ver. ¿Por qué? Porque ahora lo que te voy a hacer es mover en las cuatro direcciones posibles. Es decir, hasta acá te pedí la primera eh, dirección, fue abajo. Pero el, al bajar abajo, el de arriba tenía 30 por 2 es 60. Pero al mover a la derecha, el de arriba de esa celda no tiene nada. Y cuando la celda sí. no tiene nada, Excel entiende que el 0 es el valor de una celda uh -huh. vacía. Cuando le multiplica el 0 por 2, entonces bebo 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. sí. Entonces. Pero para entender todavía más, ese movimiento, si bien ya estoy en una celda diferente, él siempre me mantiene la fórmula en donde me decía que el de arriba iba a multiplicar por 2. Y en realidad, si sí. yo entro ahora a ver esa fórmula, puedo ver que él está tomando con un color diferente el, la celda B75. Dale un poco de F2 o doble clic a esa celda del 0. Entonces, quiero nomás que se entienda. Que la fórmula no cambió, es decir, siempre es el de arriba por 2, pero la posición de la fórmula sí cambió. Entonces, cuando mi posición es uno abajo, el de arriba ya no es 15, es 30. Cuando mi posición sí. es uno a la derecha, el de arriba ya no es 30, sino es 0. Por eso el resultado va cambiando. Entonces, ¿por qué se le llama referencia relativa? Porque es relativa a la posición de la celda original, por llamarla de alguna forma. Así, uh -huh. bueno, hasta acá dale nomás Enter para seguir diciendo 0. Pero ahora ese cero quiero que arrastremos hacia arriba. Va a tener que ser siempre el arrastre desde el punto... Eso. En ese momento, al arrastrar hacia arriba, vemos que esa nueva celda que estaba vacía ahora tiene un dato y dice 60 porque el de arriba ahora es 30 y por 2 es 60 y está bien. Y como hace rato el otro que decía cero tenía la celda vacía por eso me daba el cero ahora ya tiene 60 por eso ahora me dice 120 entonces estoy viendo que eso va saliendo automáticamente digamos ahora y por último quiero que el 60 de arriba de 120 le arrastres hacia la izquierda es decir vamos a pisarle vamos a ponerle encima de la fórmula del 30 y para entender nomás, acá ocurre algo que mucha gente no entiende por ejemplo, cuando vos quisiste... Eh, eh, o sea, te voy a explicar de la siguiente manera. Borrale un ratito a ese 30 que está debajo del 15. Borrale un ratito. Bueno. Al 60 quiero que le arrastres otra vez y le pongas encima de la celda vacía. <laughs> quiero que notes algo. Cuando vos no pasas la mitad de esa celda, él no le copia completamente. Tenés que pasar o llegar hasta la mitad o pasar a la, más de la mitad de la columna A... Para que él entienda que querés copiar esa fórmula. Si no llega ni a la mitad, él no le, no le copia todavía la fórmula. ¿sí? Entonces, ese por ejemplo es un tema cuando se hacen los arrastres. Lo normal no me arrastrar o hacia abajo o hacia la derecha. Muy pocas veces se hace arrastres hacia arriba o hacia la izquierda, que es lo que yo ahora te estoy obligando a hacer. Y en el momento uh -huh. de tener que hacer hacia arriba, hacia arriba es más simple porque el alto de la fila no es tan distante como el ancho de la columna. Entonces ahí es donde hay veces, nomás, no evidentemente que hace un detalle muy 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 minúsculo, ¿verdad? Pero si yo no llego hasta la mitad de la columna A donde quiero copiar, él no me copia, directamente él no me llega a copiar. Tengo que superar esa mitad de la columna A para que él pueda, digamos, terminar de copiarme esa esa información. Pero hasta acá lo que hicimos fue nomás una copia de una fórmula en las cuatro direcciones abajo, derecha, arriba e izquierda, y en las cuatro las referencias no cambiaron, es decir, la referencia siempre fue el de arriba por dos, y tiene en cuenta la ubicación de la celda en el momento que yo pegué para darme ese resultado. Bueno, ahora vamos a hacer la referencia absoluta, vamos a hacer un cambio, entonces vamos a ponernos debajo del otro, 15, en 83, en A83, ahí, eh, ahí. Y vamos a hacer la misma fórmula, pero ahora le vamos a poner una referencia diferente, va a ser más igual el de arriba, que es el 15. Pero ahora le vamos a aplicar la referencia. ¿Cómo era que vos le cambiabas la referencia normalmente? Función f. ah, será que profesor. Con FN no, no, vas a tener que hacer. FN que es la que está a la izquierda de la No, no me da. De la de Windows. No, no, no. Viste no. que vos ten, vos, en tu teclado vos tenés una ventanita de Windows a tu izquierda, ¿verdad? A la izquierda de la sí. barra espaciadora. Y a la izquierda sí. de la. FN. De la, bueno, y el FN vas a presionar con F4. Ah, F4. Y ahí Esa. te van a salir los símbolos de dólar. Es por el espacio de la notebook que tiene eh, la tecla FN nomás. Bien. Ahí tenemos dos símbolos de dólar. Y al ponerle uh -huh. símbolo de dólar y multiplicarle por dos, que es lo que vamos a hacer ahora. Dale, vamos a darle entonces por 2. Vamos a darle enter, va, va a salir la misma información de la arriba, pero ahora vamos a copiar uno abajo. Le vas a arrastrar abajo una vez. Bien, solo a ese 30 le vas a arrastrar a la derecha. Eso. Va a volver a salir 30. Solo a ese nuevo 30 le vas a arrastrar hacia arriba. Y solo a ese 30 de arriba le vas a arrastrar a la izquierda y vas a volver a pisar. A ese, a ese, a eso. Bueno, en este caso, acá lo que ocurrió es lo siguiente: que cualquiera de los copiados que hicimos hacia cualquier dirección nunca cambió el resultado. Pero nunca cambió el resultado porque nosotros le pedimos con los símbolos de dólar que no cambie nunca la posición del 15. Entonces, el 15 nunca se movió de lugar con los símbolos de dólar. Entonces, el símbolo de dólar lo que le dice es que la información se va a quedar en esa misma fila. Y en esa misma columna, o sea, la letra es la columna, por lo tanto, en esa misma columna A, en esa misma fila 82. Por lo tanto, no importa a donde yo me lleve la copia de esta fórmula, él siempre se va a estar refiriendo al 15 y le va a estar multiplicando por 2. Por eso siempre me dio 30. Sin embargo, uh -huh. en el de arriba, los movimientos que yo hice no, me, no le pedí que se mantenga siempre el 15, por lo tanto, siempre fueron valores diferentes. De hecho, yo miro los resultados de arriba y todos son diferentes por la uh -huh. posición que tenía mi referencia relativa en el momento de hacer el arrastre. Nada más que eso. Para mixta fila, nos vamos a poner debajo del otro 15, del 15 que está en 88. Vamos a volver a hacer la fórmula, pero ahora le vamos a poner una referencia diferente a la 88. Acuérdate, nomás de presionar FNF4 primero, antes de cambiar, porque vamos a ponerle la referencia mixta fila morrar en tu fórmula o el 2 o si querés ponerte en A88 como quieras. Eso, ponete... El, ese cursor que está titilando tiene que estar pegado a la 88 Puede estar ¿Sí? a la derecha. Hay un cursor, cursor? no ahí. Cuando lo este. Sí. Ese tiene que estar pegado a la 88 Hola, hola. Espera. ¿Este no, opa. en tu este... fórmula. En tu fórmula, eh. y está el cursor, y llevarle a 88, eso. Y ahí presiona FNF4. El tema uh -huh. es que al presionar FNF4 una vez muestra la referencia absoluta. Yo quiero que vuelva a presionar FNF4 una vez más, y ahí desaparece de la letra y aparece en el número nomás, es decir, delante uh -huh. del número. Esa es la que corresponde a la mixta fila. ¿Por qué mixta fila? Porque la fila tiene la absoluta y la columna tiene la relativa. Es una mixta, una una absoluta y una relativa, entonces por eso mixta. Pero como puede ser doble, mixta, es decir, en este caso la mixta es porque la fila tiene la absoluta. Y en el otro vamos a ver uh -huh. que la, la columna puede tener la absoluta. Pero en este caso vamos a darle Enter nomás. Va a salir el mismo resultado. Y ahora vamos a empezar a arrastrar uno abajo. <coughs> la misma right. cosa otra vez. Quiero que uno nomás lleve a la derecha. Eso. Muy bien. Y solo uno, porque ahí llevaste los dos, quiero que lleves solo uno, eso, arriba. Y solo uno otra vez a la izquierda. Entonces lo que vemos nomás acá es que la mixta fila lo que hace es mantiene la fila constante, ¿sí? O sea, la información no se mueve de esa fila cuando yo copio a cualquier dirección. Sí se mueve de columna, pero porque la columna no tenía el símbolo de dólar delante cuando hice mi fórmula y cuando empecé a copiar. ¿sí? Por eso vemos que las dos de la primera columna dicen 30 y las dos de la segunda columna dicen 60. Entonces, el movimiento que yo haga hacia cualquier dirección va a ser cambiar los datos de columna en columna. ¿sí? Eh, no así de las filas. Y como el 15 está en la fila 88 y el 30 está también en la fila 88, lo que están debajo del 15 está multiplicado por 2 de ese 15 y por eso me dan todos 30, y lo que están debajo del 30 multiplicado por 2 me dan todos 60. Entonces, básicamente tengo esa visualización de mantener siempre, no importa hasta dónde yo me vaya a copiar ese resultado de los datos que están en el encabezado, ¿sí? Entonces, cuando el dato que a mí me importa mantener está en el encabezado, entonces yo le voy a poner este tipo de referencia mixta fila, porque ya sé que al copiar hacia cualquier dirección él me mantiene siempre el valor en el encabezado nomás. Uh -huh. Bien, excelente. Me voy uno más abajo y voy a hacer el último, debajo del 15. Voy a volver a hacer la misma fórmula, pero le voy a poner la última referencia, que es mixta a la columna. Voy a entrar otra vez en la celda. El cursor voy a posicionarle a, a 94. Voy a llevarla hacia 94. Bien, y ahí uh -huh. lo voy a presionar. Siempre se... De, en el medio del número. ¿dónde? En realidad no puede ser a la izquierda de la letra A, en el medio del número y la letra, o a la derecha del número. En cualquier, él tiene que estar tocándole nomás a esa referencia. Mm. Porque si estaba al lado del 2, al final de la fórmula, el 2 es un número escrito y el F4 no le afecta al 2. Por eso mm. él, la posición tiene que ser sí o sí donde yo tengo, digamos, una referencia. Porque, ojo que las referencias van a cambiar cuando la información viene de la planilla y la celda es una referencia. Pero cuando es yeah. carga manual de datos no afecta el F4 no afecta. a los números, yeah. ¿verdad? Bueno, pero hasta acá es FN, eh, pero sí, FNF4 una vez, dos veces, tres veces tiene que ser FNF4. Y ahí veo que el dólar está delante de la letra y no delante del número. Entonces al darle enter mm. voy a ver también 30. Pero al mover ahora, y voy a hacer los cuatro movimientos reales: uno abajo, uno a la derecha, uno arriba y uno a la izquierda. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Que en el movimiento la columna se mantiene constante y ya no la fila. Eh, mm. Y por coincidencia nomás. La primera fila tiene 30 y la segunda fila tiene 60. Pero en realidad acá lo que yo estoy eh, haciendo es que el dato de la columna nomás es importante para mí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me voy para abajo, él mantiene el dato de la columna, pero ya no de la fila. Por lo tanto, por eso nomás es 60 el siguiente de abajo, porque en vez de tenerle en cuenta al 15, ahora ya le tiene en cuenta al 30. A ver. ¿Qué hubiese pasado si yo multiplicaba por 3 y no por 2? Hace un poco de eso, un ratito. Bueno, el primero es 15. El segundo es 45. 45 por 3 me da 90. Sí. ¿Puede ser, Pío? Ah, no, no, no. 45 por 3 no es 90. 15 por 3 es lo que es 90. No. 15 por 3 es 45. No, bueno, pues, no, entonces 30 por. No, y, y cuando hiciste hacia abajo. No cambió. No no, 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 no. cambió esto. Ah, no, espera un no, ratito. No. no, espera que. Acuérdate que todavía no hiciste el arrastre de esta nueva fórmula. Entonces, por eso nomás. No, pero no, en el 15, el 45 es lo que hay que copiar. Porque el 15 fue ¿verdad? el dato que estaba cargado. Eh... Sí, ahí, ahí sí. Entonces, acá lo que estamos viendo nomás es ¿Eh? que el dato que se tiene en esa fila 15... Solamente sirvió para el primero, no para el segundo. El segundo ya es totalmente diferente. Si yo multiplicaba el de arriba por 3, el primero es 45 y ese sí estaba bien. Pero el segundo ya no es más 15 por 3, sino que es 45, 45 por, 3. por 3. Por eso me muestra ese dato mayor, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, a lo que vamos a es que este tipo de referencia mixta columna, así como yo decía hace rato mantenía de acuerdo al valor de los encabezados, en este caso no tengo nomás un dato a la izquierda, en la columna izquierda él me va a mantener siempre el dato de la columna izquierda y eso va, vamos a usar cuando, eh, no sé, yo por algo de motivo mis encabezados en a de tenerle arriba de cada columna, le tengo a la izquierda de cada fila, entonces en ese momento yo voy a tener que usar la mixta columna para que me mantenga siempre esos valores en el momento que yo tenga que hacer una fórmula. Bueno, con esto hicimos nada más un repaso de los tipos de referencia. Ahora vamos a volver a irnos a nuestra planilla donde estábamos trabajando. Es un resumen nomás de los tipos de referencia para entender, digamos, lo, la posición de los símbolos de dólar y que la tecla F4, en tu caso, es con FN para poder intercalar entre los cuatro tipos de referencia y poder hacer un movimiento o un copiado de la fórmula, porque esto solamente afecta a las fórmulas referenciadas que quiera copiar para que pueda obtener un valor diferente. Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿qué pudo hacerle a mi fórmula antes de copiar para que el resultado no sea valor? ¿Qué te parece que pudimos haber hecho antes de copiar? Viste que nosotros copiamos la columna promedio. Y le pegamos en fórmula y me dijo valor, pero antes de hacer esa copia y eh, copiar y pegar de promedio a, a fórmula, ¿qué le pudimos haber hecho? ¿La le pudimos referencia? poner la, la referencia. Ok, pero la pregunta es: ¿a qué le vas a poner referencia? ¿Qué tipo de referencia vas a usar? O sea, ¿cuál es la información que vos querés mantener siempre en este caso? ¿Cuál, cuál era acá? Ese. Eh. ¿Pero cuál era es que está moviendo? Este. No, no, este. Este era que está moviendo promedio, S. ¿verdad? Este. Qué, qué ¿Cuál es tu pregunta, profesor? Bueno, voy a viste el resultado. Si yo copio con referencia uh -huh. relativa y pego en fórmula, yo veo que él toma bombero y comandante para formular y no, no tengo un resultado correcto. Uh -huh. La pregunta es, ¿para que en vez de que me salga valor en fórmula? y me salga el dato numérico, ¿qué tipo de referencia le tengo que poner a mi fórmula original para que él me mantenga siempre los valores tomados de una columna que tenga importe y no una columna que tenga texto? Absoluta. Vamos a probar. Quiero que entre en la primera fórmula. Yeah. ¿Y qué pasa si ahí le pones referencia absoluta? ¿A cuál le vas a poner referencia absoluta? ¿A los dos? A los dos tiene que ser. Bueno, ponerle un poco a los dos un ratito referencia absoluta. Ya sabe cómo hacerlo. En cualquier eso. lado. En cualquier, cualquier lado. En cualquier lado, cualquier lado. Ahí era absoluto. Falta el otro. Ahí, Ahí, por ejemplo, le cambiaste. Le, ca le puse acá mal. mal. Le pusiste referencia mixta, bueno, fila le pusiste. Sí. Entonces, Ahí estamos probando, ¿sí? Entonces, en uh -huh. G6 Vamos ahora a ver, vas a poner. Fiel. 4 ok y a este nada porque, no, porque al mal. número al número no le puede poner luego tipo de referencia a ese le va a dejar como número nomás porque al copiar siempre se va a copiar como número ahora la pregunta es mira un poco la celda de abajo un ratito antes de copiar Dale no, un poco de no no pero lo que quiero decirte si le das doble clic quiero que notes algo que el de abajo es el de al lado más el de abajo Sí. La fórmula de arriba es el de al lado más el de abajo, pero está como referencia absoluta. Entonces, si vos copias la fórmula de arriba en todas las celdas de abajo, siempre va a ser tres millones más un millón dividido tres. En todo va a ser el mismo resultado. Ah, no está mal. Quiero, eh, entonces, para entender nomás, si yo le pongo referencia absoluta al primero y copio abajo, todito va a decir eh, no me acuerdo cuál es el resultado de esa fórmula. Pero Dale un poco de enter un ratito. Discúlpame, me dijiste que, cre... que... No, no te escuché bien. Me pre... no. Me pre... no, no, no. Ah, ok, ok. Un millón tres tres tres, dice, ¿verdad? Dale un poco sí. doble clic, solo para mirar. Dale un poco doble clic a esa celda. La... estos tres millones más un millón y el promedio. Me sí. sale eso. Pero ese doble clic no quiero dentro de la fórmula, sino en la esquinita para que se rellene en toda la columna. Dale escape. Uh -huh. Doble clic ahí abajo. Ahí, ahí, ahí. Entonces quiero que notes nomás que si mi fórmula tiene referencia absoluta en toda la columna, así 1.333. ¿Por qué? Porque la referencia absoluta solo hace referencia a 3 millones y a 1. Entonces quiere decir que esa no es la correcta para lo que yo necesito hacer. Entonces, okay. control Z nomás. Y otra vez. Y vamos a entrar otra vez. Entonces quiere decir que no, el tipo de referencia correcta. Bueno, el okay. tipo de referencia tiene que ser para que cuando le haga el doble clic, así como le hice recién. Sean las celdas de cada una de las filas correctamente. ¿A qué le tengo que liberar? ¿A la fila le tengo que liberar o le tengo que liberar a la columna? ¿A cuál de las dos te parece? Porque hace rato era absoluta. Y la absoluta, pues, le mantiene siempre a la columna y a la Ajá. fila en el mismo lugar. Entonces yo le Ajá. tengo que decir a es el que le deje libre, pero ¿a quién? ¿A la fila para que se mueva uno debajo de otro? o a la columna para que se mueva uno debajo de otro. ¿A quién es lo que le tengo que liberar? A la columna. No, a la fila le tengo que liberar. ¿Por qué? Porque si yo le mantengo siempre en la misma fila, siempre va a ser sobre 3 millones y 1 millón. Sin embargo, si yo le libero a la fila, voy a dejar que se mueva cuando yo copie la fórmula. Entonces, quiere decir que el dólar no puede estar antes del número, tiene que estar antes de la letra solamente. Entonces le voy a poner dólar G5, dólar G6. Ay. Dale nomás sí. con FNF4 hasta que se vea solo el dólar delante de la g G5? Ahí está. No, ahí dice dólar G, dólar 5. Tienen que decir dólar G5 nomás. Uno más, ahí. Uh -huh. Ese sí. ¿Por qué? Porque ahí yo le pido que se mantenga siempre en esa columna, pero no en la misma fila. Y ahí tiene que decir dólar G6. Dale nomás FNF4 ah, para que vaya intercalando. Eso. Entonces ahí yo le digo que se mantenga en la misma columna, no así en la misma fila. Al darle enter, me va a seguir diciendo 1.333. Pero ahora al rellenar esa columna, me va a dar los mismos valores que ya tenía luego, pero de cada una de las filas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy viendo que ocurrió, pero solamente ocurrió cuando le usé mixta fila. ¿Y por qué? No es mixta fila, mixta columna le usé, porque el dólar está delante de la letra que es la columna y no delante de la fila que es el número. Hasta ahí ya hice el cambio de referencia. Ahora lo que voy a probar es si selecciono la columna promedio y pego en fórmula, donde ahora dice error valor, si se solucionó o no se solucionó. Eh. Solucionado. Entonces, cada una de estas celdas de la columna Fórmula ahora me está seleccionando a la columna Costo por el cambio de referencia que yo le hice. ¿sí? Entonces, uh -huh. yo en un principio, antes de arrancar esto, te había dicho que había dos soluciones. Uh -huh. Una solución es ponerle la referencia para que siempre se mantenga sobre costo. ¿Cuál sería uh -huh. la otra solución? La otra solución era dejarle a la fórmula como estaba y cambiar la información que tengo en todo. Esa también pudo haber sido una solución. Entonces, dale un poco control Z dos veces, un ratito. Control Z, control Z. Eso. No voy a cambiar la, la, la fórmula que está en la columna fórmulas, que dice valor ahora, sino lo que voy a cambiar va a ser el importe que tengo en todo nomás. Entonces, quiero que selecciones tu columna costo ahora. Va a seleccionar todos los importes de costo. Control-Shift, flechita abajo, eso, vamos a copiar y vamos a pegarla a todo. Con Enter nomás o con Control-V, como quieran. Y en ese momento, mi columna fórmula también ya tiene la solución. Entonces, en una opción, vimos para repasar los tipos de referencia, para poder cambiarle el uh -huh. tipo de referencia y llevarle y que esa sea una solución. Y en la otra solución, lo único que cambiamos fue el dato que le hacía tener un error a esa fórmula. Que claro. era la columna que tenía texto. Y si a eso le poníamos números, en ese momento ya íbamos a estar solucionando. Bueno, listo. Era un repasito nomás que hicimos de esa forma, ¿sí? Bueno, ahora vamos a llevar la información en la columna valores. La columna valores lo que intenta es mostrarnos qué pasa si nosotros, en vez de usar fórmula, le pedimos pegar valores. Entonces quiero que te acuerdes que fórmula tiene fórmula. Por lo tanto, vamos a copiarle a la columna fórmulas que es la que está a la izquierda nomás, es esa. Vamos a copiarle y vamos a pegarle, pero le vamos a pegar como valores, ¿sí? Entonces, al darle clic derecho, y darle como valores, lo que cambia es que en vez de copiarme las fórmulas, pega solamente los números que están dentro del, de cada una de las celdas, y eso es lo que veo. Si yo recorro ahora esa columna, voy a ver que ninguno tiene fórmula, todos uh -huh. tienen valores y lo que están a la izquierda, que son sus fórmulas, sí, tienen okay. fórmulas, digamos, ¿verdad? O sea, uh -huh. Entonces, este tema de copiar valores normalmente se usa cuando, no sé, yo ya no quiero ver la fórmula o quiero que esos valores no cambien, porque si tiene uh -huh. fórmula y cambio en la otra columna, me van a cambiar automáticamente, entonces quiero mantenerle estático a ese dato. Muchas veces se da también cuando yo quiero enviar una planilla y no quiero que vea qué fórmula usé para obtener uh -huh. esa información. Entonces le copio como valores y ya desaparece la fórmula que estuve usando. No sé, una idea uh -huh. nomás, ¿verdad? Uh -huh. Bien, perfecto. Acá lo que quiero que se note es que tanto fórmulas como valores no copiaron el formato de la columna original. Es decir, promedio era la columna original que tenía la fórmula y los colores. Solo se copiaron las fórmulas en la columna fórmula y no los, no los formatos. Y en valores mucho menos. O sea, en valores uh -huh. solamente se copiaron los valores y no el formato que tenía eh, la columna, digamos, ¿verdad? Bien. Uh -huh. Ahora en la columna siguiente que dice formato, vamos a ver justamente eh, lo que tiene que ver con, con los formatos. Ahora, si bien nosotros habíamos visto que teníamos otra columna que tenía fórmula que era fecha, quiero que seleccionemos un poco fecha ahora. Uh -huh. la columna con los datos de fecha vamos a seleccionar, control shift flechita abajo, uh -huh. escape nomás ahí, control shift flechita abajo para seleccionar, vamos a copiar y vamos a irnos y vamos a ponernos en formato, clic derecho y vamos a decirle que quiero copiar el formato nomás ahora, entonces ¿cuál de esos uh -huh. botones es para formato? ese es fórmulas ese es valores ese es transponer, ese formato bien, entonces, acá por formato se entiende nomás que el dato de formato ahora tiene formato de fecha y tiene también color de fondo, col, eh, borde, inclusive es considerado un formato, solo que creo que esa columna no tiene nomás borde o si sí tiene borde. Posicionate un poco en una de las celdas nomás, viste que ahora se está seleccionando toda una columna. Quiero que note que formato ahora tiene un borde grueso a la derecha, mm. porque mm -hmm. fecha tenía un borde grueso a la derecha. Si haces un clic en mm -hmm. una de las fechas nomás... Va a salir ese contorno que aparece ahora mismo en toda la columna. Eh, escape un poco, dale, discúlpame. Escape, si le da escape, sí se va a ver. Ahí este. sí se ve la, la, el borde. Y ese borde forma parte de lo que se tiene en cuenta como uh -huh. formato. Por eso ahora también le veo a la línea de la derecha de formato con ese mismo borde, ¿sí? Bien, lo que no se copió fue el número o la fórmula sí tenía. Entonces, esa nomás sí. sería una diferencia de pegado no sé cuándo esto usaría cuando quiero mantener la planilla con el mismo formato que ya me dieron, o a lo mejor que yo ya hice y no quiero que, se, que salga de ese formato. Entonces, porque en mi presentación quiero que se vea con color, con borde, con no sé. Entonces, para no cambiar el formato, esta sería una opción de que solamente se respete el formato y no la información. Bien, ahora la opción de transponer, la opción de transponer, vamos a hacerlo, digamos, no sé. En realidad, quiero que selecciones cualquiera de las, cel, de las columnas de la, de la base de datos. No importa si no tiene fórmula, si tiene eso. Darle copiar. Pero para transponer, quiero que primero nos vayamos arriba. Es decir, andate más arriba de esa columna, de esa fila 4. Por encima de lo encabezado. Ahí en N1, por ejemplo, no hay nada. Ponete un poco en N1, uh -huh. en esa uh -huh. celda. Y ahí quiero que le des clic derecho, transponer. Es decir, un pegado especial, que es el que está al lado del botón FX. S. Bueno, entonces, transponer lo que sería es, lo que está en columna, pone en fila. O dicho de otro modo, lo que está en vertical, pone en horizontal. Y así también lo que está en horizontal, que de hecho quiero que vuelva a copiar ese, esa selección. Dale nomás copia, o sea, selecciona todo primero y copia todo. Eso. Copia. Y ahora sí quiero que te vaya en la columna transponer, que estaba más abajo. Y ahí quiero que le dé transponer otra vez. Entonces, lo que estaba en horizontal pega en vertical y lo que estaba en vertical pega en horizontal. Entonces, transponer significa eso, sí. De cualquiera de las dos direcciones en el sentido contrario, nada más que eso. Ahora, lo que sí quiero que se entienda bien es lo siguiente. Andate un poco más a tu izquierda un ratito. Quiero ver las la columnas de base de datos. A ver, quiero que selecciones, por ejemplo. Tres columnas quiero que seleccione: eh, cargo, estado y costo. Sin los encabezados. Uh -huh. Sin los encabezados, solo los datos. Eso, muy bien. Bueno, atendé que bien. Nosotros ahora estamos copiando tres columnas a propósito. La primera columna tiene texto, uh -huh. la segunda también tiene texto y la tercera tiene número. Pero atendé que bien. Lo que está de izquierda a derecha. ¿Qué hace Excel cuando yo transpongo más de una sola columna? Entonces le doy a copiar. Quiero que uh -huh. nos vayamos al mismo lugar allá de N1, donde, donde transpusimos la primera vez. Y en ese mismo lugar quiero que transpongamos. Este formato de forma puede cerrar nomás si te molesta para ver más columnas. ¿Viste formato de forma uh -huh. está incrustado ahí a la derecha? ¿Dónde está? Ahí a tu derecha está. ¿Para qué? Porque te voy a señalar acá para. Poder... Ah, este. Eh, Cerrar, este. porque ese no... No, no ese no es lo que me molesta. Ahí está. Cosa. Bueno, bueno, entonces, quiero que te ponga Ryan en N1, donde dice combatiente, y quiero que ahí le dé transponer otra vez. Bueno, atendé que bien. Mm. Lo que de columna izquierda a derecha estaba visible en columna, ahora en fila se ve de arriba a abajo. Entonces, tu columna 1 pasa a ser ahora tu fila 1, que es la superior. Tu columna 2, que era contando de izquierda a derecha, ahora pasa a ser tu fila 2, contando de arriba a abajo. Y tu columna 3, que era el número, pasa a ser tu fila 3, contando de arriba a abajo. Entonces, esa no es una lógica que internamente Excel tiene adoptado para darte eh, la cuenta de columna de izquierda a derecha a la cuenta de filas de arriba a abajo. Ese concepto me quiero que recuerdes porque este mismo concepto se usa cuando usamos buscar B o buscar H. ¿Sí? que ah. usamos ya en las funciones pero es esto mismo lo que él considera de izquierda a derecha, columna 1, columna 2, columna 3 cuando se pasa a fila se considera sí. de arriba a abajo fila 1, fila 2, fila 3 nada más que eso, quiero que notes que así mismo está visible y ahora al revés qué pasa si tengo la fila 1, la fila 2 la fila 3 y copio, de hecho quiero que copie eso y ahí en operación nomás quiero que pegues contrasponer otra vez Entonces, aquí uh -huh. sucede la misma cosa. Lo que es fila 1 tiene como columna 1, la primera a la izquierda. Lo que es fila 2, columna 2. Lo que es fila 3, columna 3. Entonces, lo de arriba abajo se ve de izquierda a derecha. ¿Se está uh -huh. entendiendo eso que Sí, se está entiendo, viendo. perfecto. De lujo. Si es así, entonces pasamos ahorrar. Bueno, okay. esto es transponer. En realidad, transponer se puede hacer con varias filas, varias columnas. Eh, lo normal transponer un dato no tiene ningún resultado. Por ejemplo, selecciona un poco uno de los valores ahí, ese 800.000, por ejemplo, que está ahí al lado. Ese, copia un poco y andate a una celda y dale transponer. O sea, cuando yo una sola celda quiero transponer, él me va a transponer, pero ¿qué es lo que va a transponer? Una sola celda normal, lo que te transpone, digamos, ¿verdad? Eh, después, lo que quiero ver es, son cosas diferentes, más no lo que te estoy mostrando todavía. ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando selecciono una celda y le digo transponer? Eh, él siempre va a tener una celda. Ahora, quiero probar algo. ¿Qué pasa si cuando quiero transponer no selecciono una sola celda, sino selecciono tres celdas, por ejemplo? Entonces, en este caso, no, no, eh, espera un ratito. Ese 800.000 no me quiero que copies. Uh -huh. Para ver nomás qué hace Excel cuando vos copias una sola celda, pero en el momento de transponer seleccionas tres celdas. selecciona un poco tres celdas. Antes de transponer, uh -huh. quiero que seleccione tres celdas. Eso, dale un poco a transponer. En tres lugares no tengo el mismo valor. En tres lugares el mismo valor. Pero porque seleccionaste de arriba a abajo. ¿Qué pasa si seleccionaba de izquierda a derecha y le dabas transponer? Hacía un poco eso. Uh -huh. seleccionado de izquierda a derecha. No, 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 pero hasta acá, una sola celda no me quiero que copie siempre. Yo mm, quiero mostrarte okay. nomás la propiedad ¿Esta? de transponer, pero seleccionando ¿Esta? tres uh -huh. celdas de izquierda, eso. O de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, igual nomás, pero dale transponer. A lo que vamos nomás es, si se transpone una sola celda, pero la selección es diferente, es decir, o de arriba a abajo, o de abajo a arriba, o de izquierda a derecha. Ese copiado es como si fuera copiar, pegar nomás. Pero atender mm. que ahora es lo que va a pasar. ¿Qué pasa si ahora mi pedido de transposición es de...? Porque hace rato no me ha visto que si te estabas probando, hiciste, y a lo mejor no te diste nomás cuenta, pero vamos a suponer ahora lo siguiente. Quiero que seleccione un poco esa primera fila de bomberos allá arriba en N1. Seleccionamos toda la fila. Control Shift, flechita. Eso, copia ese. Y ahora quiero que hagas lo siguiente. Ahí abajo, quiero que selecciones desde, eh, desde operación, donde hay lo ya un bombero, debajo de operación, hasta dividir. Es decir, vas a seleccionar una, dos, tres, cuatro, cinco columnas vas a seleccionar. Quiero que selecciones hasta dividir. Hasta ahí. Y ahí un poco darle transponer. ¿Qué ocurre? Ojo que una cosa es transponer lo que seleccionas en una sola celda. Él entiende que una vez nomás se tiene que transponer. Pero uh -huh. cuando vos seleccionas, copias algo y le decís transponer, pero antes de transponer seleccionas varias celdas, él te transpone en todas las celdas seleccionadas. Entonces en vez de ver una columna traspuesta, veo cinco columnas traspuestas porque esas fueron las celdas que vos seleccionaste. Y a lo que voy nomás es, hace rato cuando vos seleccionaste solo 800.000 y seleccionaste Uf. una sola celda, en una sola celda nomás te pegó, pero cuando uh -huh. seleccionaste más de una celda, en las celdas que vos le pegaste, el eh, que vos le seleccionaste, él te pegó esa transposición. Pero la transposición de una celda es como el efecto de copiar y pegar, nomás, es eh, medio que no no hay ningún cambio versus el la transposición de una fila entera en varias celdas son varias columnas traspuestas y el viceversa también. Vamos a suponer que ahora Quiero que seleccione, por ejemplo, vamos un poco a mirar otra columna más de la base de datos a tu izquierda, andate. Anda un poco a seleccionar una que tenga un color diferente a esos tres. No sé, eh, tres. ciudad. Ciudad, por ejemplo. Pero quiero que seleccione una sola columna ahora. Ese. Solo ciudad. Bien, Copia. Y ahora quiero que nos vayamos allá arriba. Y solamente seleccionemos desde bombero hasta 3 millones. Y ahí le demos transponer. Ay, perdón. Ahí, clic derecho, transponer. Entonces, para entender, acá cuando copiamos nosotros una columna, que fue la de ciudad, y seleccionamos tres celdas, y ojo que tres celdas seleccionamos, ahora vemos tres filas traspuestas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, son nomás casos diferentes cada uno, ¿verdad? El primero uh -huh. que transpusimos era una sola columna en una sola fila, después vimos cómo eran tres columnas en tres filas y tres filas en tres columnas. Después te pedí seleccionar un 800.000 en una celda, en tres celdas uno abajo de otro, en tres celdas uno al lado del otro. Y vimos que básicamente se copia y se pega nomás la misma información. Y después hicimos una sola fila en cinco celdas y tenemos como resultado cinco columnas. Después vimos una sola celda en. Ese no vimos. Una sola celda en varias celdas, pero de fila, íbamos a ver varias filas. El, no, y este, este, eh, una sola columna en varias celdas, vemos tres filas traspuestas. Eh, y ahí yo creo que completamos todas la, las variables de transponer. Entonces, mm. son nomás opciones diferentes que uno puede en algún momento necesitar usar. Eh, no sé, por A o B motivo yo tengo que rellenar con ese tipo de información. Entonces, transponer sería una solución para cuando no quiero, digamos... Ponerme a copiar te, uno a uno los datos, digamos, ¿verdad? Te hago una pregunta. Sí. Cuando es en un cubo, esto no se puede hacer, ¿verdad? En un cubo lo que pasa es que la información está con... Notable, Yo nomás tengo que En columna. Claro, no, si vos querés copiar no, no. y transponer, no. él te va a transponer, pero el pegado que va a hacer ya no va a ser como cubo, sino que va a ser como un dato estático, ¿sí? No. O sea... Claro, pero, o sea el único... Lo que hacer es mover nomás que está en la columna, pongo en la fila, y la fila en la columna, y así nomás. Eso, entonces... Porque ya me da esta opción, pero no puedo hacer así automático. Esto claro, o mismo. sea, eh, a ver, para entender, si vos tenés cubo, quiere decir que tenés un formato de tabla dinámica. Uh -huh. Y ese formato de tabla dinámica que te muestra la información en fila, querés pasarte a columna, es cambiarle el campo nomás de fila ah, a columna, no, y ya está, uh -huh. ¿verdad? Ahora, claro. si vos querés tener dos cubos, uno que muestre, digo nomás cualquier cosa, los uh -huh. electrodomésticos Beco en fila y en el otro uh -huh. cubo que muestra en columna, entonces copia ese cubo al lado y en uno uh -huh. le pone en fila y en el otro le pone en columna. O sea, ese sí. sería Ñembo un transponer dentro del cubo sí. con la finalidad Era... de no perder la propiedad de cubo. Pero otra cosa sería que en tu cubo vos tengas todo en fila y te vayas, que copies toda tu información y te vayas y pegues transponer. Y cuando pega a transponer, nomás lo que digo que va a sacarle esa propiedad de cubo, te va a mostrar. Claro, te va a quedar como Ya normal. no va a ser más cubo, va a ser estático, yeah. nomás un valo, eh, tipo un copiar valor, nomás va a ser. Yeah, porque Pegar yo uso, valor. Yo uso, yo uso mucho este cruce, pero cuando tengo, por ejemplo, eh, quiero saber el stock por sucursal. Por un lado tengo sucursal y por otro lado todos los productos que tiene la sucursal, ¿entendés? Okay, okay. Pero en, en un cubo. Y ahí pues yo puedo mover nomás como. Claro, voy a decir, claro. No, por eso. Llama? Para aclarar nomás, ¿verdad? Si es cubo la cosa, con cubo y probablemente te vas a mover todo dentro del cubo nomás, a no ser uh -huh. que, no sé, vamos a suponer, tu cubo se actualiza cada cinco minutos, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Uh -huh. Tu cubo se actualiza cada cinco minutos, yo justo en esta hora quería informar para una reunión que va a tener media hora, entonces voy a hacer uh -huh. el corte ahora antes de entrar en tu reunión y ya preparas todo tu informe. Y justo tu informe te dura preparar 10 minutos, entonces en 5 minutos ya cambió otra vez la información del cubo y vos tenés ese valor estático para informar de esa forma traspuesto, digamos. ¿verdad? En ese caso, uh -huh. sí te va a servir hacer la copia del cubo y transponer para, para que vaya para tu informe y no para el valor que va a cambiar cada 5 minutos. No sé, digo nomás cualquier cosa para el, el sentido de en qué momento usarías eso nomás, digo, ¿verdad? Sí, sí, no, entiendo. Pero como tenés un directo cubo. Bueno, espera que acá nos falta la parte de operaciones, que como uh -huh. verás, operaciones no están en ningún lugar en esas planchetitas que te salen ahí cuando vos querés hacer pegado especial. Por eso sí o sí, para una operación vamos a tener que entrar nosotros en el panel genérico de pegado especial. Pero para hacer eso, vamos a tener que cargarle información numérica. Entonces, vamos uh -huh. a hacer lo siguiente. Quiero que te vayas a seleccionar la columna costo. Eh, no, discúlpame, la columna valores. La columna valores tiene unos valores que están pegados. Es igual acá. valores, ¿va? No, 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 no. Vamos a ir a copiar. Vamos a ir a copiar. No vamos a hacer fórmula. Entonces vamos ah. a seleccionar toda la columna. Control. Sí. La toda primera, la columna. Todo, todo, sí. Okay. Eso. Vamos a copiar. Vamos a pegar un ratito en operación. Pegar como que. Enderman. Eh, Enderman. Ah. O todo, igual. Eso, bueno. Ahora vamos no, a hacerlo lo siguiente. No, no se pegó. Verá que problema. No, y enter nomás dale. En operación. Enter. Ya está. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a empezar a usar las operaciones. ¿Qué es lo que son las operaciones? Bueno, atendé que bien. Vamos a suponer que a cada valor de toda esta columna yo le quiero incorporar un un 500.000 le quiero incorporar. Sí. Para poder incorporarle eh, yo tengo varias opciones en realidad, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuál sería una opción? Vamos a suponer que yo quiero sumarle a todos un 500.000. Eh, mm. Voy a tener que escribir ese 500 mil a no ser que ya tenga escrito en algún lugar un 500 mil. Allá hay un 500 mil. En la celda, en la misma columna, inclusive, en la fila o oh, ¿cuánto es? 17. Mm. Ahí está. Ese también es un mil. Bueno. Ese 500 mil le quiero incorporar, pero a todos los valores de la columna. Entonces, sí. darle copiar. Bien. Selecciona toda la columna ahora. O sea, toda operación. Desde ahí hasta abajo. Bueno. A ver, para sí. entender nomás. Si yo el sí. 500 mil pego, todito va a ser 500 mil. Y, no, y va a sí. desaparecer la información que ya tiene abajo, digamos. ¿verdad? Entonces voy a hacer sí. pegado especial. Voy a entrar haciendo un clic derecho, si quiero. Voy a ver nomás que con ah. el clic derecho. ¿Eh? No, ah, no, no. no. Ahí en, la, en Ajá, la, la columna nomás, en la selección. ¿Por los eh, Control-C, le marco. Eh. Desde operación. Mm. Pero con Shift. Control-Shift. Sí. Le ch, marco todo. Clic derecho. En esa selección nomás un clic derecho. En cualquier celda. Bueno, y ahí quiero que notes que las planchetas, ninguna te da la opción de operación. Todas serían para pegar de las formas diferentes que ya vimos. Entonces vamos a tener que entrar en pegado especial. Pegado especial, si bien muestra más planchetas, otra vez las planchetas que están ahí, ninguna muestra para hacer ninguna operación. Por lo tanto, vamos a ver otra vez en esa opción de pegado especial. Vamos a entrar y al entrar va a aparecer un panel que es diferente a todo lo que hicimos. Acordate que nosotros contamos 14 planchetas diferentes. Acá vamos hmm. a contar también cuánto hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arriba hay 11 y abajo hay 1, 2, 3, 4, 15. Hay acá y abajo, alrededor de dos casillas, 16, 17, 17 y uno más. Dice ya abajo pegar vínculo. O sea, esta opción muestra tres opciones más de las planchetas que tenemos y, por okay. sobre todo, esas planchetitas. Ninguna tiene estas que dice operación debajo de pegar. Hay un segmento llamado operación y por el momento hice ninguna. Pero, ¿qué pasa si acá yo le digo sumar? Si le digo sumar y le digo aceptar, en ese momento va a ocurrir que toda la columna que anteriormente teníamos unos valores sí. diferentes, sí. Vamos, ahora toditas tienen más un 500 mil. De hecho, ese mismo 500 mil ahora mismo dice un millón. Pero, otra cosa más. Ese 500 mil yo no veo que fue sumado. O sea, yo sé porque yo hice, ¿verdad? Pero yo si miro, voy a creer que es un valor que cargó alguien manualmente nomás, o que copió y pegó como valor. Es decir, no hay ningún rastro en el valor que fue sumado o que fue añadido un 500 mil. Entonces, este es el uh -huh. efecto de pegado especial con operación de suma. ¿sí? Hasta acá uh -huh. fue una suma nomás de un solo valor a toda una columna, ¿sí? Bien. Uh -huh. Ahora vamos a ver qué diferentes combinaciones. Eh, ese mismo, esa misma celda, es decir, desde 18333 hasta 1333 de esa columna. Quiero que copiemos al lado. Entonces vamos a seleccionar todo, vamos a copiar y vamos a pegar al lado. Así con enter nomás. Bueno, y ahora vamos a hacer otra vez la suma, pero ahora vamos a hacer la suma de no solamente un valor, sino de una columna ya, sí. Entonces, nosotros ya entendimos que si a una columna le quiero sumar un valor a todos los datos, es hacer nomás selección, se copia, se selecciona, se le da pegado especial sumar en operaciones y al aceptar todo está sumado ya. Pero, ¿qué pasa si le quiero eh, sumar una columna completa? Entonces, si yo le sumo la misma columna en esta columna que ya tiene valores, tendría que mostrarme el doble de ese valor. Entonces, sí. voy a darle pegado especial sumar otra vez. Y vamos a ver. Bien. Muy bien. Otra vez sumar y le vamos a dar a aceptar. Es decir, ahora ya no es más 500 mil nomás. Ahora es el dato Apagando, de cada uno. El doble. Tiene que estar duplicado. De hecho, a ver un poco. Ese 1 millón, por ejemplo, de 2 millones. Sí, ese 810 es 1,620. El 1 millón 50 de 2 millones 100. Y así sucesivamente todo tiene que ser el doble. Y otra cosa, no hay. Eh, ¿Cómo se llama? No, hay rastros de que haya sido sumado algo a ese valor. Siempre él me muestra como si fuese un valor cargado. Esa es una característica uh -huh. de, de pegada especial sumar. Hasta acá estamos viendo dos veces, no me vimos sumar. En el primero hicimos una uh -huh. suma de un valor, en el otro hicimos la suma de toda una columna. Bueno, ahora esa columna sumar quiero que copie y pegue al lado en restar, que por el momento sigue teniendo bombero, pero dale nomás. Bueno, ahora vamos a hacer al revés. Ahora vamos a... Agarrar un valor y le vamos a restar a toda una columna, pero un valor no me vamos a restar. Entonces, elegí el La valor millera. que quieras, ok. Vamos a restarle 2 millones. Control C, ya. Marco Se todo esto. No vamos a pegar a especial. ¿Así? Acordate, no, no, no. No, no, eh, no, no, no. Un no. valor nomás el que vamos a copiar. Espera. El valor que vos quieras. No importa Ahí cuál. Control C. Muy bien. Se seleccionó eh. todo. Acordate siempre de Control Shift flechitas para seleccionar. Sí. Eso. Acá. Especial. Pero, y resta restar. Vamos a darle a restar Entonces darle a todos le vamos a restar Dos millones dos millones a todos Entonces vamos a darle a aceptar Y bueno, y ahora vemos lo siguiente claro, Toditos ok. los valores Disminuyeron en 2 millones El que tenía 2 millones Cuando le restamos dos millones quedó en rayita Pero esa rayita es por el formato De la celda nomás, en realidad uh -huh. yo quiero ver Un cero, ¿Cómo hago para ver un cero En vez de rayita? era cambiar a formato de número. Perfecto, solo que el formato de número no tiene separador de miles y cuando uh -huh. le quiero poner separador de miles, el cero me vuelve a mostrar como rayita. Pero no importa, uh -huh. eso para entender más que esos formatos rápidos pueden darme algún inconveniente en la lectura, pero okay. vamos a hacer un poco lo siguiente. A esa columna vamos a entrar en su formato de número, es decir, clic derecho, formato de celda. No, en este caso no voy a entrar por ahí, sino que quiero que a esa selección de la columna le deje un clic derecho y entrar en formato de celda. Eh, ¿Dónde ah, está? Vamos. Ah, vamos. formato de celda. Sí, y ahí ah. no voy a entrar en personalizada, sino me voy a ir a la categoría que está a la izquierda, número. Bien. Y ahí le voy a decir que, primero, no voy a ver sí. con decimales, porque tiene que estar un cero. Y en los sí. números negativos, quiero ele elegir un rojo, por ejemplo. No sé. Porque me gusta no ver los negativos en rojo. Si no me gusta ver los negativos en rojo, no le cambio nada. Pero en este caso, sí, a mí me gusta ver los negativos en rojo porque no sé por qué. Bueno, dale aceptar. Y al darle a aceptar, vamos a ver que ahora sí se va a ver el cero que aparecía en rayita. Y esos que están en negativo me llama la atención porque están en rojo. ¿Y por qué están en negativo? Y porque al restarle 2 millones a esos valores, que eran menos de 2 millones, la diferencia ahora me tiene que salir en negativo. negativo. De hecho. Ese, eh, y dos valores nomás están en negativo, porque era 1.786.000 y 1.620. Cuando le resté 2 millones, la diferencia con 2 millones nomás me muestra en rojo y los demás toditos son superiores porque eran luego superiores a 2 millones. Y eso nomás es lo que estoy viendo básicamente en ese momento. ¿sí? Bien, seguimos. Hasta acá hicimos la resta de un valor a toda una columna. Ahora quiero restar. Toda una columna con toda una columna. Entonces, a ver, ¿qué columna podemos seleccionar para restar ahora? Vamos a seleccionar... Uh, 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 y todas son casi el mismo valor. Promedio. Mira, el que vos quieras, hermano. seleccionar el que vos quieras. Promedio. Ese manera. es menor, pues. Ese es menor, o sea. Este. Ya. Vamos a posicionar en restar. Exacto. ¿no? Vamos a seleccionar otra vez. ¿eh? Ah, no hace falta seleccionar, no, no hace falta seleccionar. Vamos a irnos más allá pegado especial, porque en pegado especial nosotros le vamos a decir que queremos restar. Eso es lo que nos falta decirle. Y solamente con el panel genérico vamos a encontrar esa opción. Entonces vamos a decirle restar, aceptar. Y ahí tenemos que ver la resta. Y ojo con algo. Nosotros ahora en esta columna vemos que tiene el fondo celeste. Pero ¿por qué tiene el fondo uh -huh. celeste? Si sí, hace rato tenía el fondo blanco y los negativos estaban en rojo, porque cuando nosotros le dimos pegado especial, ese pegado especial decía todo arriba. A ver, dale un poco Control Z, te voy a mostrar el paso a paso para que me entienda. Control Z, nomás dale. Va a desaparecer ese fondo celeste, va a verse la misma información. Quiero que entres otra vez a pegar ah. ahí mismo donde está, dale clic derecho. Pegado especial. Pero ahora quiero que notemos algo. Ahí arriba dice todo. ¿Y qué es lo que significa todo? Que como yo estoy copiando la columna promedio, y la columna promedio primero que tiene fórmula, después tiene eh, formato celeste, y tiene un formato de número también, porque yo veo que está separado los miles. Esas tres cosas se pegan en la columna restar, pero haciendo la resta. Entonces, lo que nosotros inicialmente vimos nomás es que tenía el fondo celeste. Tenía separador de miles, que este ya tiene luego, uh -huh. pero los negativos, por ejemplo, no se veían en rojo. ¿Por qué? Y porque el formato del negativo en promedio no es para verse en rojo, sino para verse entre paréntesis. Eso era lo que veíamos, ¿sí? ¿Cómo uh -huh. hago para que cuando copie esos valores en restar, me mantenga el mismo formato de restar? Voy a tener que cambiarle ahí arriba, el que dice todo, le voy a tener que poner a valores nomás. Y al darle valores, aceptar, restando ya. Entonces, ahora sí me va a respetar los negativos en rojo. No me va a traer el formato de origen, que era el fondo celeste. Me mantiene en el fondo blanco, que es mi fondo actual de esa columna. Y, esas... y otra cosa, mi fórmula, eh, mi, mi resultado no tiene fórmula adentro. ¿Por qué te digo no mm. tiene fórmula? Porque si yo le pegaba todo, me iba a pegar la fórmula inclusive que tenía promedio. De hecho, los valores lo son diferentes. Vamos a hacerlo más lento. Control Z una vez más. Para que me entiendas nomás. Control Z. De vuelta, vamos a entrar en pegado especial. ¿Dónde entro? Eh, en esa selección de restar, vas a darle clic derecho. Vamos a entrar otra en pegado especial. Y ahí quiero que atiendas lo siguiente. No vamos a decirle más valores, vamos a dejarle en todo nomás. Ahora ya entendiste por qué el primero salió en celeste y el segundo no salió en celeste. Pero sí. ahora quiero que veas qué pasó cuando le dimos todo, aparte del celeste. Yo nomás te pedí que te enfoques en el sí. color, pero en realidad ahora quiero que te enfoques en el valor. Quiero que le sí. des restar otra vez, porque nosotros habíamos pedido restar toda esta columna y vamos a darle a aceptar. Cuando le damos a aceptar, ya sabemos que va a salir en celeste, ese no hay es problema. Lo que quiero que mire ahora el resultado de cada. Quiero que miren por la barra de fórmula. Está el resultado, pero quiero que ahora note que hay una fórmula. Sí. Que la fórmula aparece. Porque la celda promedio o la columna promedio en todas sus celdas tienen fórmula. Y cuando sí. yo le pedí que copie todo, él copió las fórmulas de esa columna con su formato. Y eso es lo que se ve. A lo que voy nomás cuando yo hago una operación con pegado especial y ese dato tenía una fórmula. Al pegar todo, si no le dije valores, él me muestra la fórmula en cada una de las celdas. Y de hecho, nosotros ahora estamos viendo la fórmula que tiene la primera celda de la columna restar. ¿Qué pasa si me muevo a lo largo de las celdas de esa columna restar? Movete un poco un ratito. Quiero que veas que cada uno tiene un valor diferente y una fórmula diferente. O sea, la fórmula diferente en el sentido de que trae celdas diferentes. Ese, por ejemplo, dice G13, G14. Si me voy uno arriba va a decir eh, o uno abajo. Ese dice G6, el otro dice G11, el otro dice G2. O sea, dependiendo de la fila en la que estaba, mantiene la referencia relativa. Eh, no es relativa. Mixta. Vila, no, mixta columna, así que le pusiste va promedio. Acordate que nosotros cambiamos la referencia en la columna promedio cuando tuvimos que pegar en, en valores, no eran valores, en fórmulas, para solucionar ese problema que primero nos salió, error valor. Entonces, eso se mantiene ahora visible en toda la columna resta. Eh, eh, uh -huh. Entonces, cuando el dato que copiamos no tiene fórmula, es más simple ver la información que está, digamos, ya restada y aparece el valor como si fuese copiado nomás. Pero en este caso, como la fórmula, eh, perdón, la celda que seleccionamos para restar tiene fórmula, esa fórmula aparece y solamente cuando tiene fórmula queda un registro de la operación que se hizo con el pegado especial visible en cada una de las celdas. Entonces, quiero que notes nomás que ahora, por ejemplo, para poder cargar esa fórmula dentro de la celda le puso un es igual. Entonces, delante de ese número hay un es igual, apareció el valor que estaba originalmente y después viene menos y otra vez le pone todos los paréntesis que necesita ponerle para que no haya ningún cambio de resultado, digamos. O sea, el resultado es el correcto, el que estamos viendo ahora, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Bien, y es nomás una aclaración que quiero hacer cuando se hace el PO especial con operaciones pero la celda que copio tiene fórmula. Va a pegar la fórmula y esa fórmula se va a ver dentro de cada una de las celdas con cada resultado. Nada más que eso. Bueno, y tenemos cinco minutitos. Y para terminar nomás, quiero que vuelva a copiar cualquier columna con importe. El que quiera, no hay problema. Eso. Y eso quiero que copies en las dos últimas columnas, en multiplicar y en dividir. Para entrar en multiplicar y dividir, seleccionar los dos, darle enter, listo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que el tipo de cambio ese que está allá a la izquierda, allá arriba, en K3, 5,640. ¿Cuánto me está el dólar ahora? Más o menos. Eh, 6,930. Bueno, ponerle un poco esos valores. En vez de 5,640 a los dos, a los dos cambiarle. Ponerle 6,930. Uno tiene moneda y otro no tiene moneda. Entonces, uh -huh. al de multiplicar, vamos a suponer que estos valores que están en multiplicar están en dólares y yo quiero pasarme a guaraní. Como voy a querer ver pasado no, a Guaraní. No, 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 yo nomás te digo, vamos a suponer ah, que esos son 3 millones de dólares, 1 millón de dólares, 180 mil eh, dólares, etcétera, ¿verdad? Quiero convertir a Guaraní, entonces voy a tener que usar un tipo de cambio. Pero el tipo de ¿sí? cambio, quiero que. Ese que. Ah, lávate, ese es tuyo. ¿eh? Ah, mío. Mío. Ah, tuyo, ¿eh? Bueno, bueno, sí. bueno. Bueno, vamos a, vamos a dejar. Ataca. Hasta acá. Hasta acá. En la clase siguiente. Terminamos estas dos columnas para repasar un poco lo que era pegado especial y después retomamos ya otro tema. ¿Está bien? Dale, profe. Bueno, Etabular. Lisa, quedamos así entonces. Fin. Dale, buen Nos vemos. fin de Gracias, Nos igualmente. Vemos. El video. Dale. Sí, te paso, te paso.